Buenas noches con todos. Mil disculpas un poco el atraso, estoy con un poco del inconveniente de la señal de la internet. Quiero saber si me escuchan bien, más que todo. Sí se escucha, sí, sí se le escucha. Ya, muy gentiles, gracias. El día de hoy vamos a hablar un módulo importante del área de neonatología que se aplica todos los días, que es la parte de líquidos de electrolitos, cómo son los trastornos del sodio, potasio, calcio principales, y hablar un poco de la insuficiencia renal aguda en el periodo neonatal. Sin duda alguna, este tema es uno de los más importantes en el área de neonatología. Listo. El día de hoy vamos a hablar de las alteraciones hidroelectrolíticas y renales del recién nacido. Dentro de este módulo vamos a ver acerca de los cambios en la composición corporal de los líquidos, cómo se encuentra el equilibrio base, el metabolismo del sodio, del potasio, del fósforo, del calcio, cómo es el balance de líquidos y electrolitos en, tanto en la término como el prematuro y cómo es la función renal e insuficiencia renal aguda. Todos estos temas van de la mano. Hablaremos sucesivamente, después volveremos un poco a hacer un recordatorio, porque todo esto que vamos a hablar es de algo progresivo, nos va a ayudar. Primeramente, la definición, tenemos que saber que el cuerpo humano está constituido básicamente en su gran mayoría por agua y tiene una mínima composición de electrolitos. Esto es lo que nos va a mantener el estado basal de hidratación. Cuando existen estas partes de déficit de líquido, nosotros estamos ante cuadros de deshidratación, por lo cual es una hemostasis necesaria en nuestro organismo para tratar de mantener un adecuado aporte de líquidos. Dentro de esto vamos a hablar cómo está compuesto y distribuido el agua corporal, cómo se da esa adaptación postnatal, cómo es la pérdida fisiológica de peso, que eso es bien importante porque los recién nacidos de la primera semana tienden a perder peso, el balance hídrico y cuáles son sus alteraciones hidroelectrolíticas. Como nosotros sabemos, tenemos el agua corporal total, que está formado por el agua extracelular, que es la intravascular más la intersticial, y al igual tenemos el agua intracelular. ¿Cuál es la diferencia entre el recién nacido prematuro y el recién nacido a término? Que en el recién nacido prematuro hay mayor cantidad de agua corporal total, y esto es un buen dato que hay que ponerlo con mucha connotación, puesto que para hacer el cálculo de las siguientes fórmulas que vamos a hablar, vemos que el recién nacido prematuro es un bebé que va a necesitar más líquidos, es un bebé que tiene mayor distribución de agua corporal total, y esto es bien importante, a diferencia que la término, ya vamos a ver, requiere menos cantidad de líquidos. ¿Cómo les definía el agua corporal? Va diferenciando a medida que va la edad gestacional. Es bien importante tener aquí en cuenta que el agua corporal total llega a representar a las 28 semanas alrededor del 86%, y el agua extracelular tenemos aproximadamente un 80%. En cambio, tenemos que en el recién nacido a término ya llega a representar solamente el 74%, hay una reducción ya prácticamente 12 puntos, y el agua intracelular con el extracelular casi son equivalentes con predominio de la extracelular. En esta gráfica es bien interesante porque nosotros podemos ver cómo es el porcentaje del agua corporal total y cómo va siendo para medida que va creciendo. ¿Por qué es importante tener el agua corporal alta en la vida intrauterina? Primeramente es para el crecimiento fetal porque hay un crecimiento bastante acelerado
como ustedes saben, dentro del segundo y el tercer trimestre previo al nacimiento hay un crecimiento en el cual dobla, triplica, cuadriplica el peso por semanas. Entonces es bien importante. Y otra cuestión es acerca de los componentes electrolíticos que tiene el fetito y lo que va a ser un recién nacido a término y todo. En la parte del sodio es bien importante porque hay una inversión. Inicialmente tenemos en la parte fetal un sodio que tiene que tener valores altos, pero que van a ir disminuyendo de forma progresiva. En cambio, el potasio, lo que se ha visto que son valores más o menos constantes. Pero como el cloro va llevado de la mano del sodio, también tiene un comportamiento similar al sodio. Eso es bien importante. Entonces, como pueden ver en la gráfica y todo, nosotros tenemos el agua corporal total, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Estamos ya hablando de la época ya postnatal, y hablamos en la anterior, me regreso un poquito. Como veíamos, el agua corporal total va disminuyendo de forma progresiva. Al momento de nacer en un bebé a término, tenemos que el agua extracelular predomina un poco que el agua intracelular, pero a medida que va creciendo y todo, tenemos que el líquido intracelular va aumentando de forma más progresiva, de tal manera que va el líquido extracelular tenemos disminuyendo, es una contrarregulación que hace el cuerpo. Pero, ¿qué es la etapa de adaptación postnatal? ¿Qué hace el recién nacido? Esto es bien importante que se debe indicar a las mamás, a los familiares. Siempre el recién nacido va a perder peso, ¿sí? La primera semana. ¿Cuánto tiene que perder? Un aproximadamente de 3% se da de los 0 a 3 días y puede perder hasta los 7 días. Algunos recién nacidos pueden hacer un peso estacionario entre el día 3 y el día 7. Sí, puede pasar. Pero la etapa en sí propia de crecimiento vamos a tener después del séptimo día. Como hablaba en los otros módulos, este incremento de peso es variable según las guías. Algunas hablan de 15 a 30, otros hablan de 25 a 35. Para mi punto de vista, una ganancia muy buena, adecuada, es entre 20 y 30 que tengamos en un recién nacido. ¿Cómo es la pérdida fisiológica, en cambio, en el recién nacido prematura? Aquí hay mayor pérdida, es más prolongada y es proporcionalmente indirecta a la edad gestacional. Como veíamos, mientras más prematuro es, tenemos más agua corporal total. Aquí tenemos que la pérdida puede ser más abundante, llegando inclusive al 15 a 20% y recién va a recuperar el peso a las 2 o 3 semanas. Obviamente esto depende de la edad gestacional. No es lo mismo un recién nacido prematuro de 35 o 36 semanas a ser un recién nacido que sea de 30 semanas. El de 35 probablemente recupere mucho más rápido en menos de 2 semanas y el otro que 30 semanas recupera pasado las 3 semanas. Entonces eso es bien importante. ¿Qué se ha visto con la ganancia de peso fetal intrauterina? Entonces, aquí ha habido dos fórmulas bien importantes, porque se han hecho varios estudios para determinar prácticamente el peso promedio. Entonces, como ya les decía, el crecimiento del feto prácticamente a nivel del segundo y tercer trimestre es de forma acelerada. Y llegamos, digamos, a la semana 25, está pesando 24,500. Prácticamente llegamos a la semana 40 a llegar a pesar los 3,500, es decir, 7 veces más es el peso. Entonces, ahí empieza la redistribución tenemos de los líquidos. Obviamente, como va ganando peso, va ganando cantidad de líquido. Lo que más yo me refiero es al porcentaje, que eso va variando. Lo mismo en el prematuro. Igual tenemos la misma composición y todo. ¿Qué es importante de todo esto? La distribución tenemos de los electrolitos. Eso es bien importante tanto en el espacio intravascular como en el espacio intracelular. Siempre importante tenemos los aniones y los cationes. Pero ¿cómo se realiza este balance hídrico? Es bien importante la parte de los ingresos y de los egresos. Aquí tenemos una etapa transicional en la cual hay un balance negativo, una etapa de estabilización que es un balance neutro y la etapa de crecimiento propiamente dicha. Pongo con signo de interrogación, ¿por qué? Porque también puede ser una etapa también de estabilización, debido a que muchos recién nacidos prematuros no llegan todavía a recuperar el peso por múltiples causas, por enfermedades, por sepsis, por mala hidratación, por problemas congénitos. Entonces, esta etapa tenemos que llegar a alcanzar, que es la etapa generalmente de éxito de un recién nacido prematuro.
Es bien importante la cuantificación de los líquidos. También hay que cuantificar qué ingresa por vía intravenosa, qué ingresa por vía oral, cómo está la ingesta y la excreta. Todo eso es bien importante. Las diuresis es bien importante, las heces cómo están. También hay que cuantificar las pérdidas insensibles, las variaciones de acuerdo al peso y la edad gestacional, las condiciones ambientales habrán que estas pérdidas insensibles que vamos a hablar tengan a variar. ¿Pero qué vamos a monitorizar siempre en un recién nacido? El peso, la diuresis, los electrolitos, la densidad urinaria, los signos clínicos. Como les refería, en el líquido extracelular estamos formados por cationes y aniones. En el cation, en el líquido extracelular, tenemos el sodio, que es el predominante, y en el anión tenemos el cloro. En cambio, en el líquido intracelular tenemos el potasio, que es el predominante, a diferencia que el cation, el sodio es muy bajo. Es bien importante, dentro de esto tenemos el APO2, que es fundamental, tenemos en el transporte. Dentro del desarrollo renal, es bien importante saber que cumple bastantes épocas y etapas, que vamos dentro de las primeras 10 semanas, nosotros tenemos la formación de la yema ureteral con el primer nefrón y el inicio de la función renal, es decir, y el funcionamiento de los riñones tenemos ya prácticamente después de la semana 10. A posteriori, alrededor, ya llegando a la semana 20, tendremos la formación de los ductos colectores completos y ya tendremos un tercio de las nefronas. Y la nefrogénesis tenemos completa, tendremos aproximadamente en la semana 34 a la 36. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué factor va a limitar la filtración? Obviamente el flujo sanguíneo renal disminuido cuando exista algún proceso obstructivo, algún problema congénito a nivel renal, la baja presión capilar, una baja presión hidráulica, cuando el área glomerular está disminuida, cuando la permeabilidad capilar está disminuida y sobre todo cuando hay el hematocrito alto, estos futuros niños que hacen policitemia. ¿Cómo se encuentra la filtración glomerular en neonatos a término y prematuros durante las dos primeras semanas? Como pueden ver, aquí se hace una diferenciación entre el prematuro que pesa más de 2,000, menos de 2,000 y el recién nacido a término. Obviamente el filtrado glomerular es mucho mejor en los recién nacidos a término y el que tiene menor filtrado glomerular es el prematuro de menos de 2,000. Pero esto no significa que no tenga buena función renal. Lo que significa es que mientras más maduro eres, tú tienes una diuresis más baja fisiológica, que me refiero de 1 a 13 cc/hora. En cambio, cuando eres tú prematuro, la diuresis va a tener diuresis más amplias, que llegan hasta 5 a 6 ml/hora. Es propia de la madurez. Pero estos valores que tienes a término se igualarán en el momento que tenga una edad gestacional corregida. Es decir, de forma progresiva, el prematuro irá más o menos adquiriendo con el pasar de los días, acercándose a valores cuando ya esté con edad corregida, recién nacido a término. ¿Qué factores van a limitar la excreción renal de sodio en el recién nacido? La filtración glomerular disminuida, la acción de la rendina angiotensina aldosterona activa y la resorción disminuida a nivel del tubo lodistal. ¿Qué va a limitar la homeostasis ácido-base? La baja filtración glomerular. Cuando la superficie tubular está disminuida, es decir, no está tanto disponible para la secreción de los ácidos, cuando hay una disminución en la resorción de bicarbonato en el túbulo proximal y cuando hay una baja producción del amonio tubular y baja secreción de ácidos titulares por disminución de los buffers de fósforo y otros. ¿Qué limita la concentración urinaria? La baja filtración glomerular, las asas de Henle corta, las disminuciones de las acuaporinas, la baja ingesta de proteínas y alto gasto metabólico, esto es propio de los prematuros, la baja respuesta y abajo al MP cíclico, el aumento del sodio corporal. Esto del aumento del sodio corporal ya vamos a ver en las siguientes diapositivas, puede ser por varios mecanismos. Y el aumento del agua expandida tenemos al nacimiento. Es bien importante aquí también hablar de la baja respuesta cuando se da la hormona antidiurética, que puede ser congénita también de tipo adquirido. Perdón, se pasó al final.
Entonces, como estábamos hablando de la baja respuesta a la hormona antidiurética, dentro de la función renal neonatal es medio importante saber que de inicio tenemos un bajo flujo sanguíneo renal. Hay unos glomérulos incompletos y la inmadurez del túbulo proximal. Las asas de Henle son muy cortas y una pobre respuesta a la hormona antidiurética y a la aldosterona y la disminución de agua por orines. ¿Por qué es importante todos estos puntos que les llego a indicar? Primero, cuando ustedes tengan un recién nacido, no esperen que el recién nacido orine en las primeras 24 horas de forma abundante. Probablemente la gran mayoría de recién nacidos va a orinar poco en las 24 horas. No significa que está enfermo. Es parte de su proceso fisiológico de transición de la parte fetal a la parte postnatal. Segundo, hay un porcentaje de recién nacidos que recién hacen su primera diuresis a las 24 horas de vida y eso es normal. Entonces, no tienen que preocuparse de eso. ¿Hay algunos recién nacidos que mirarán en la sala de partos que hacen la diuresis del momento de nacer? Sí, lo hacen. Pero es esperable hasta las 24 horas normalmente que haga la primera diuresis. Entonces, no hay que preocuparse. Pero pasado las 24 horas, ahí sí viene el peligro. Entonces, quiere decir que algo está pasando dentro de ese riñón. Lo que se ha visto en los estudios y todo, que por qué influye prácticamente que existe esta oliguria inicial y todo, es básicamente esto, la pobre respuesta que se tiene a la hormona antidiurética, la aldosterona, y la disminución de las acuaporinas. Ahora, el comportamiento obviamente es diferente en el recién nacido a término y en el prematuro. Como yo les decía, en el recién nacido a término hay una diuresis de una 13 cc kilo hora, pero en los prematuros ya puede llegar a 5 a 6. Entonces, más diluida la orina, a relación que de los recién nacidos a término, que es un poco más concentrada. Es bien importante decir que en esta época no hay que hacer medición de creatinina, de electrolitos, porque no vamos a tener un valor estable, porque todavía está en refuncionamiento, está en redistribución y todo. Entonces, es bien importante mencionar eso. Ya vamos a hablar a posterior cuándo iniciar el sodio, cuándo iniciar el potasio, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Cuáles las excepciones de las reglas? Cuando tenga este paciente problemas de acidosis tubulares renales congénitas, ahí será la excepción de la regla. Obviamente, ahí será por otra causa diferente a esta. Es bien importante las acuaporinas, como las miran en la... Son como unos poros, entonces esa disminución es lo que ocasiona que haya un retraso en las primeras diuresis. Los valores normales de la... De la función renal tenemos al filtrado glomerular, el flujo sanguíneo, la osmolaridad urinaria, la creatinina y el FENA. Inicialmente les puedo decir que el filtrado glomerular en el recién nacido prematuro es mucho menor que en el recién nacido a término. Sin embargo, como les decía, el prematuro orina más en relación a su peso. Y es bien importante diferenciar esto porque nosotros nacemos, si nacimos a término con un filtrado glomerular promedio, ya vamos a ver otras tablas que son de la revista NeoReviews y de Pediatrics. Cuando nosotros nacemos tenemos un filtrado glomerular de 40. Entonces, para estas escalas y todo, no es aplicable la parte de pediatría en las cuales hablan de dar medicación para tratar filtrado. Aquí se hace la diferenciación de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a cómo nació el niño y en qué semana de vida está. Eso es bien importante, ¿sí? Porque como recordarán, para la medicación se hacen tres diferencias. Cuando el filtrado glomerular tenemos es menos de 10, cuando es entre 10 y 50, y cuando es más de 10, 50, y cuando es mayor de 100. Entonces, no es aplicable tanto a la parte neonatal. Sí hay tablas, sí hay para medicamentos de acuerdo al recién nacido, término y prematuro, sí lo hay. Entonces, eso hay que estar pendiente, ¿sí? Recién a la edad de 1 a 3 años va recién a alcanzar el valor ya próximo a 100. Y en el adulto ya lo normal es más de 100. Entonces, eso es importante. ¿Cómo miran la creatinina? Tiene un valor elevado en el recién nacido prematuro. Este debemos medirle a partir de las 24 horas de vida, ¿sí? Porque si nosotros le medimos dentro de las primeras 24, nos va a salir valores altos y vamos a dar un falso diagnóstico. Entonces, eso es bien importante. Pero si ustedes van haciendo seguimiento a estos recién nacidos prematuros, van a llegar viendo que en algún momento el valor de la creatinina va a bajar de 0.4 y va a estandarizarse más o menos en 0.3.
el momento de llegar a la pubertad y todo, es cuando la creatinina nuevamente va a aumentar y vamos a tener unos valores similares a cuando fueron recién nacidos. Entonces, esto es bien importante, es parte del funcionamiento que tenemos del riñón. En cambio, la relación de la fracción excretada de sodio, tenemos que el valor prácticamente permanece igual, pero la única excepción en los recién nacidos prematuros, esto es bien importante tener en cuenta, el valor va de 2 hasta 5. Las pérdidas insensibles son líquidos difíciles de cuantificar. Se calcula que más o menos en la piel es un 70% y la respiración el 30%, pero que cambia con la edad gestacional y postnatal, que puede ser de 40 hasta 90. Obviamente esto también está influenciado por otros factores, por ejemplo, cuna de calor radiante, fototerapia, y lo ideal es disminuir las pérdidas insensibles. ¿Cómo están las pérdidas insensibles y el peso al nacimiento? Es mucho más alto mientras más prematuro se es. Entonces, el prematuro más pequeñito, es decir, extremadamente prematuro, menor de 28 semanas, tiene unas pérdidas muy altas en relación a un recién nacido prematuro tardío. Como les refería, hay factores que modifican estas pérdidas. ¿Qué va a aumentar el ser prematuro? Las lámparas de calor radiante, las cunas, la fototerapia, la taquimia, los defectos de la piel. ¿Qué va a disminuir? La ventilación mecánica, el plástico, las incubadoras de doble pared, el oxígeno modificador y el ambiente húmedo. La eliminación urinaria, ¿cómo es? Yo le refería que hay una literatura que 1 a 4, pero el valor que se maneja estándar es de 1 a 3 en el recién nacido y en el prematuro hasta 5 o 6 cc kilo hora. La oliguria, hay varios criterios y todo, algunos los llaman menor de 1, otros 0.5-1 y la anuria menor a 0.5. No olvidarse de la oliguria funcional al inicio dentro de las primeras 24 horas. ¿Qué es importante con la terapia con líquidos y electrolitos? Esperar la pérdida de peso normal que ya hablamos durante los primeros 3 a 5 días. Tratar de mantener las concentraciones séricas normales de electrolitos y evitar la oliguria. Siempre hay que hacer una buena vigilancia clínica, monitorización constante del peso y una densidad urinaria. Siempre hay que estar viendo los líquidos administrados, eliminados, si utiliza transfusiones, medicamentos. Siempre en los estados de déficit y de estados de deshidratación, monitorizar el peso. Esto es bien importante, ya vamos a hablar, porque dentro de la hipernatremia tenemos que nosotros calcular el déficit de agua libre, el déficit corporal total y el déficit de sodio para nosotros poder dar una buena hidratación. Si estamos recibiendo alimentación enteral y parenteral y sobre todo la clínica. Ver si es una deshidratación isotónica, cómo está el sodio, cómo está la parte clínica. Ver si tiene una deshidratación más del 10%. Todos estos vamos viendo si tiene más del 15%. Como recordarán cuando hablamos en el módulo de pediatría, todo paciente menos de 10 kilos manejamos deshidratación grado 1, 5, 2, 10 y grado 3, 15%. Es igual en la parte neonatal, es aplicable solamente cuando superes los 10 kilos o seas mayor de un año. Será en el primer grado 3, en el segundo 6 y en el tercer grado 9%. Siempre importante ver las deshidrataciones, son hipertónicas o hipotónicas. Esto del flujo metabólico es un tema bien importante. Normalmente los recién nacidos se han hecho varios estudios y se ha podido determinar cuál es la velocidad de infusión de glucosa que necesitan. Metabólicamente hablando, inicialmente se necesita de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Va a encontrar muchos estudios y todo, que en recién nacidos a término hay unos dicen que necesitan de 3 a 5, otros que necesitan de 4 a 6, y que los recién nacidos prematuros necesitan de 5 a 6, otros que necesitan de 6 a 8. En términos generales, como me he ido manejando a lo largo de estos años, ir con un flujo inicialmente, en los primeros días, de 4 a 6 va bastante bien, en base a algunos estudios en los cuales han referido que ir con un flujo de 4 a 6 en un recién nacido a término va bien, y un prematuro de 6 a 8, es decir, con ese valor estaríamos yendo bastante bien. ¿Qué destrozale tú le inicias inicialmente? Destroza 10, pero si es un menor de 1250, algunos a lo menos hablar e iniciar con una destroza 5, pero siempre, siempre hay que ver la velocidad de infusión de glucosa. Pienso que yo el valor, como les refería, entre iniciar con 6 en un recién nacido prematuro es bastante bueno. Y de ahí ir incrementando progresivamente si presentara algún caso de hipoglucemia.
Cuando nosotros superamos volúmenes mayores de 120, ya vamos a hablar cómo hacemos la subida gradual. Tenemos con la dextrosa, podemos producir hiperglicemia y glucosuria. Entonces, en ese momento es bien importante nosotros ir calculando la velocidad de infusión de glucosa. Porque puede ser que un prematuro no necesite más que 6, 7 miligramos kilo minuto, pero puede ser que necesite más. Entonces, ahí vamos modificando la dextrosa, vamos poniendo dextrosas más altas, 12.5, 15%. Ya hablamos de esta parte de las pérdidas insensibles. Algo que quería aquí bien importante hablar en este recuadro es el requerimiento basal que nosotros vamos a tener. El requerimiento basal inicialmente en los términos en los recién nacidos se hablaba de 60 a 90. Términos generales para que no se olviden 70 y en el prematuro 80 a 90. Con esos valores manéjense, con esos para lo siguiente que ya vamos a hablar. Como les decía, las pérdidas son más frecuentes en los recién nacidos prematuros. Dentro del cálculo de las pérdidas insensibles y necesidades basales es bien importante los ingresos disminuido con el volumen urinario más de la disminución del peso nos va a dar la pérdida insensible. También nos va a dar si existe aumento de peso. Y el ingreso menos el egreso será el aumento del peso esperado. Las necesidades basales serán también la diuresis más las pérdidas insensibles. Me regreso acá a la parte de las pérdidas insensibles porque es bien importante calcularlo, como decía, puede ser por ml quiro, ¿sí? Pero también si existe, también se lo puede calcular con la superficie corporal, que es el peso por 4 más 9 dividido para 100, ¿sí? Y eso divide, todo eso que ya multiplica el peso por 4 más 9, peso por 4 más 9 dividido para 100, lo multiplico por una constante, que es 400 en caso de una cuna corriente, 500 en incubadora y 600 en cuna de calor ardiente. Y eso divido para 24 y divido para el peso y me da, va a dar las pérdidas insensibles en kilo hora. Todo depende cómo manejen en cada unidad. Puede ser las pérdidas insensibles ser en cc día, cc kilo día, cc kilo hora. No hay problema. Lo importante es saber cuánto tenemos que ponerle de pérdidas insensibles. Dentro de la ingesta de agua para el crecimiento celular, el crecimiento nosotros que tenemos tener como base de 15 a 20, para mí mejor es entre 20 a 30. Y sobre todo saber que tenemos varias fases, ¿sí? La fase inicial, luego tenemos la transición, estabilización y decrecimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones guiadas que hemos hablado? ¿Cómo vamos a empezar el volumen de los fluidos? Aquí hay una tabla bien importante, cómo tenemos que irnos compartiendo día por día por día. Mi recomendación y todo, la que ha ido mejor y todo, vamos a hablar de los recién nacidos a término, fijarse en la última. Es empezar el primer día con 70, el segundo día voy 80, 90, 100 y voy aumentando 110, 120 y 130. Voy aumentando de 10 en 10, pero todo esto también dependerá del estado clínico, cómo se encuentra la densidad urinaria, porque puede ser que un día voy 70, 80, 90, pero se me está quedando en líquidos, entonces tendré que subir un poquito más, de subir a 15. ¿Cuánto han dicho que más o menos podemos subir? La norma es subir de 10 a 20 cc kilo a día. Pero es mejor ir, en lo mínimo, ir 10, 10, 10, siempre valorando el estado de deshidratación. ¿Hasta cuándo puedo llegar? Varias literaturas te dicen hasta 200, pero la recomendación más bien es llegar hasta un tope de 150, 160 cuando estás recibiendo líquidos intravenosos combinado con vía oral. Cuando es solo vía oral, cambia totalmente esta tabla porque el paciente ya inclusive puede llegar a comer 150, 180, 200 y más, ¿sí? Entonces, todo eso difiere. Ahora con el recién nacido prematuro, de acuerdo al peso, mi recomendación y todo es que en los bebitos de 1500 hasta llegar casi a 2000, empezar con 80, que es bastante bien 80, y ahí sumando 10, 10, 10. Vamos 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, vamos. Obviamente les digo, todo va a diferenciar. Luego los debajo de menos de 1500 y con ellos podríamos empezar con 80 también, pero siempre valorando. Pero lo ideal sería entrar con 90, sí, con 90 con ellos. Todo paciente que es menos de 1000 gramos, estamos hablando de pacientes menos de 28 semanas, con ellos el primer día hay que empezar con 90, sí.
igual hay que ir aumentando 10, 10, 10. Ojo, en estos bebitos es bien importante y todo ir viendo una cardiopatía, que es muy importante que se da en los prematuros, que se llama el ductus arterioso. Entonces, si yo me voy de 90 y le subo mucho 20 o 30, puedo reabrir el ductus o que se está cerrando, o el ductus que estaba abierto le abro más. Entonces, es bien importante ir poco a poco. Si yo diagnostico un ductus en esta época, lo ideal es hacerle mejor el eco en las 72 horas. Pero si yo diagnostico, más bien yo me voy restringiendo de líquido. Es decir, no le voy a dar mucho líquido. Voy a llegar máximo de 130, exagerando 140. Entonces, esa es la excepción a la regla de este cuadro. Es bien importante cuando tengan el ductus, porque lo primero que nosotros necesitamos es que se cierre ese ductus, porque nos puede dar repercusión hemodinámica. ¿Cómo hacemos la transición? Esta parte es bien importante. Aquí existen varias literaturas y todo. El momento de hacer la transición, yo tengo ya un porcentaje de pérdida esperado, ¿de acuerdo? ¿Sí? En la transición de 3 a 5 días ya puedo tener en un recién nacido a término que ya no va a perder peso, más bien se va a mantener, pero en un recién nacido prematuro va a tener que seguir perdiendo peso. Como recordarán, yo les decía una diapositiva, más o menos un 3% ya tendríamos de pérdida por cada día, por eso ya representaría un 15%. Ahora, ¿cómo es la ingesta? Igual, como les decía, me regreso al cuadro siguiente, empiezan con el primer día 80, digamos en el 1500, luego 90, luego 100, y estaríamos más o menos en ese día. ¿Pero qué es importante la adición de los electrolitos? Sí, es bien importante. Al respecto van a encontrar bastantes guías y todo. Hay algunas guías que ya te recomiendan después de las 24 horas de vida inicial electrolitos. Otros te dicen, no, espérate, desde acuerdo al peso. ¿Qué es lo mejor que ha ido? En el recién nacido a término es mejor iniciar posterior a las 48 horas. Es decir, cumple 48 horas y yo le inicio los electrolitos, es decir, el sodio y el potasio. Antes de esto, en la primera etapa, en todo, en el primer día, segundo y en el tercero, en hablando de recién nacido, previamente el paciente debe ya estar recibiendo gluconato de calcio. El gluconato de calcio, la dosis va de 100 hasta 500, pero en términos generales les puedo decir que con 200 miligramos kilo día va bastante bien, y en los recién nacidos prematuros entre 200 y 300 va bien para prevenir la hipocalcemia. Entonces no se olviden en la hidratación, la dextrosa y el gluconato de calcio los primeros días. Entonces, en el recién nacido a término hacemos ya el cálculo. Le calculamos de 2 a 3 mil equivalentes por kilo día y el potasio de 1 a 2. Algunas guías recomiendan que previo a iniciar esto se le tome un control de electrolitos pasada las 24 horas, que también sí es vale. Pero, ¿qué connotación tenemos aquí diferente y todo? Va a encontrar en algunas guías que dice que todo recién nacido prematuro, a los 3 días, después de los 3 días de las 72 horas, le inicias electrolitos, tal como muestra la tabla, sí. A todos. Pero hay otras guías, en cambio, que te dice que, ojo, el menor de 1000 gramos, vamos tranquilo, no le iniciemos todavía electrolitos. Y es la etapa que viene de la estabilización. Después de los 5 días, en un paciente de menos de 1000 gramos, le inician lo que es electrolitos, sodio y potasio. Muchos centros de neonatología a nivel mundial usan esta forma. No ha ido mal. También es otra que guías en las cuales dicen que todo prematuro inicia después. No ha ido mal. Pero ¿qué hay que llevar de la mano? Que previamente, si tú retrasas en hacerle a los 5 días en los menos de 1000 gramos, es decir, después de los 5 días iniciales los electrolitos, tengas ya electrolitos previos. De tal manera, si maneja valores normales, fisiológicos, puedes esperar tranquilamente. Sin ningún inconveniente. El crecimiento, ¿qué va a ser importante? El crecimiento, vamos a llegar a volúmenes de 140 a 160. Como yo les decía, llévese un número entre 150, que es un estándar. Cuando esté recibiendo medicación intravenosa con bioral, no superar máximo ese volumen. Y también ver si hay la posibilidad de un ductus. Pero cuando ustedes ya están comiendo los recién nacidos, solo succionan, puede llegar a comer volúmenes de 200, inclusive hasta más.
Es en esta época en donde los requerimientos de sodio van a aumentar, que llegan a 5, inclusive algunas literaturas hablan hasta de 6. ¿Pero qué es importante de eso? Ya habíamos hablado en el otro módulo del aporte calórico. Entonces, nosotros tenemos que, al igual que aseguramos un estado de hidratación excelente, tenemos que asegurar un buen aporte calórico. Es decir, en un recién nacido a término, tenemos que asegurar que por lo menos tenga unas 110 calorías kilo día para que de esta manera pueda crecer. Y en un prematuro, lo ideal es de 120 a 140, inclusive un poco más, para ayudarle a ganar peso, ¿sí? Vamos a hablar de una parte bien importante que es el equilibrio ácido-base en el recién nacido. Dentro de esto es bien importante hablar sobre los gases arteriales, la gasometría. Lo ideal es siempre, como yo le refiero, hacer la gasometría arterial, pero en ocasiones es tan dificultoso, primero por el peso del recién nacido, por la dificultad de encontrar, tenemos las arterias para tomar la muestra, y otra la dificultad para canalizar una vía arterial en el recién nacido. Obviamente tenemos que es mucho más fácil al momento de nacer canalizar las vías arterial umbilical, entonces donde podríamos tener muestra. ¿Cuál es la utilidad clínica? Aquí vamos a tener varios parámetros dentro de esta, la presión arterial de oxígeno que nos va a dar la oxigenación, la presión arterial de CO2 que es la ventilación y el pH nos va a decir el equilibrio ácido-base. Indirectamente nos va a decir que algo está pasando metabólicamente el bicarbonato, la saturación también de oxígeno nos va a referir y el exceso de bases. Dentro de la oxigenación es bien importante, como nosotros sabemos, aire ambiente respiramos oxígeno al 21% en términos generales, pero el aire en realidad es de 20.8%. Entonces eso tenemos que también tener en cuenta, ya vamos a hablar a posterior, que dentro de los gases predominantes que nosotros tenemos es 78.6, pero el que es nosotros el responsable de la oxigenación va a ser el oxígeno que es del 20.8. Esto ya hablamos en un tema, en la parte del, en uno de los módulos, en las cuales yo les refería cuáles son la presión a nivel del gas alveolar y cuál es la presión a nivel de la sangre venosa y sangre arterial. Esto es bien importante porque al momento de la inspiración tenemos una PO2 de 19, pero el dato de nosotros tomar la presión del oxígeno a nivel del alveolo tiene 104. Es una diferencia de presiones, hace que entregue lo que es el oxígeno y va a la sangre arterial, por eso tenemos un valor de 90. Y en cambio la parte venosa entrega tenemos y tenemos una baja de 40. Este es el famoso gradiente alveolo capilar de oxígeno. Entonces esto es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener la famosa ventilación y perfusión. ¿De qué dependerá el transporte sistémico del oxígeno? Primero del contenido arterial que exista del mismo, del flujo sanguíneo y el gasto cardíaco. ¿Y cómo está unido? Sea la hemoglobina un 97 a 98% y también cuando está desunido, es decir, disuelto en el plasma del 2 al 3%. Es bien importante saber el contenido arterial del oxígeno. Para eso utilizamos curvas. Tenemos la curva de disociación de la hemoglobina, tenemos la tal PO2, tenemos tanta saturación, ¿sí? Esto ya hablamos también en el otro módulo, no me quiero quedar mucho en esta parte. Pero ¿qué es importante dentro de esta valoración de la oxigenación? Las variables y los índices, ves la presión arterial, la saturación, la relación FiO2, la diferencia alveolar arterial, el índice arterial alveolar, los índices de Shun o PAFI, el índice de oxigenación, también vamos a hablar sobre el índice de ventilación. Entonces, ¿cómo referimos la curva de disociación de la hemoglobina? Tenemos, el neonato tiende a tener mejor saturación en relación a un adulto, eso es evidente. Pero tenemos que ver cómo está esta relación FiO2 y la presión arterial de oxígeno. La presión arterial normal del recién nacido es de 50 a 70. Aquí tenemos que ver. Entonces, nosotros vamos viendo y vamos de acuerdo a estas tablas. Entonces tenemos la cantidad de FiO2 y esto multiplicamos por 5 y nos va a dar el total de la presión arterial de oxígeno. Es decir, si una FiO2 de 30, un 30% inspirado, deberíamos tener una PaO2 mayor a 150 aplicando la fórmula. Esto es en condiciones normales. Solo con esta pequeña fórmula podríamos saber un paciente cardiopata que no va a llegar probablemente a estos valores. Va a estar en valores mucho menores y todo.
Entonces, por eso una respuesta normal sería, a medida que voy aumentando la FiO2, mira el porcentaje de oxígeno esperado, la PO2 va aumentando. El gradiente alveolo arterial, tenemos esto, es la diferencia de la... Este es el gradiente alveolo arterial, tenemos, es de la presión arterial de oxígeno, que es la FiO2 por la presión barométrica menos la presión del agua, y esto es todo esto menos la presión de CO2 dividido para 1. El gradiente normal generalmente tenemos de la FiO2 a 0.21, de esta diferencia, el gradiente alveolo arterial va de 5 a 10. Al hacer nosotros de esta fórmula, es decir, nosotros vamos a tener en la gasometría, ya vamos a tener la presión arterial de oxígeno, vamos a tener que mayor de 250, si nos da esto, es una insuficiencia respiratoria que requiere ya una ventilación mecánica. Mayor de 600 es un pronóstico muy malo de mortalidad que va relacionado al 80%. Este es otro bien importante, es el índice arterioalveolar, tenemos de oxígeno, que es la presión arterial de oxígeno, es la gasometría dividido para la FiO2 multiplicado por la presión barométrica. La presión barométrica es diferente en cada ciudad, es que estar atentos, menos la presión de agua y todo esto menos la presión de CO2. Normalmente el valor tiene que ser de 0.7 a 0.9. Cuando tengamos un valor de menos de 0.3, es un compromiso respiratorio severo y menor a 0.22, es una indicación ya de usar surfactante. Esto es para recién nacidos prematuros. Y también nos puede indicar que el paciente, si no es un prematuro, es un recién nacido a término, un problema cardíaco pulmonar, que puede necesitar óxido nítrico por una hipertensión pulmonar persistente. El índice de Shunt o PAFI, este es uno de los más sencillos de calcular, porque únicamente necesitamos el valor de la gasometría, la presión arterial de oxígeno y la FiO2 que le estamos dando, que puede ser por mascarilla, por cánula, puede ser el ventilador. Dentro de esto, hay muchos estudios y todo, hay muchos valores. Me he permitido poner en la parte inferior derecha, que para mí es el mucho más leve, mucho más fácil, digamos, de interpretar. Porque van a encontrar en la literatura que les dividen en, de acuerdo al número, de acuerdo a la severidad y todo. Pero para mí, en términos generales, es mejor relacionarlo. Si una PAFI tenemos menos de 300 como leve, menos de 200 moderado y menos de 100 severo. Que para mí, en términos generales, es mucho más factible porque van a encontrar en literaturas como la que puse, que le pone de 250 a 300 leve, de 200 a 250 moderado e inferior a 200 severo. En otros van a encontrar que de 225 a tal, que de 125, de 170. Más fácil es de esa regla mnemotécnica, que es decir, el 3, 2, 1, 300, 200 y 100. El índice de oxigenación para un paciente ventilado, tenemos la FiO2 por la presión arterial media por 100 dividido para la presión arterial de oxígeno. El cálculo, la FiO2 está ventilado, lo tenemos, la presión arterial media viene ya puesta en el ventilador, lo calculamos con la fórmula por 100 y dividido para el valor gasométrico. Dentro de esto es bien importante diferenciar el índice de oxigenación, ¿sí? Y ya habíamos hablado en la parte de emergencias también de pediátricas de este índice de oxigenación. Lo bien importante es que es un poco diferente los valores en el recién nacido en relación a la parte pediátrica, eso sí hay que hacer una diferenciación. En el neonato, todo que sea menos de 10 es dificultad respiratoria leve, entre 10 y 25 es moderado, y más de 25 ya se considera como severo. Cuando nosotros tengamos un 30 a 35 es falla en respuesta a soporte ventilatorio, y esa es una indicación de realizar ventilación de alta frecuencia también, oscilatoria. Cuando sea mayor de 40, la mortalidad ya es más del 80%, y entre 25 y 40, la mortalidad es de 50 al 80%. Ya con nosotros, con ese índice de oxigenación ya, y la diferenciación alveolar arterial, sabemos que son indicadores de mortalidad. Y otro bien importante que es fácil es el índice de ventilación, que es la frecuencia respiratoria por la presión, presión media. Este es bien importante. Entonces, nosotros, si tenemos una presión media, tenemos en la vía aérea, por ejemplo, digamos de 10, le multiplicamos por 60, que está respirando de 610, una patología grave. Si recordarán y todo en el módulo que revisamos de neonatología el día viernes y todo, les refería que las presiones
las presiones, presión, perdón, de vía aérea media, normalmente en el recién nacido son bajas, son bastante bajitas, son de entre 3 a 5. Entonces, si fuéramos poniendo, digamos, la máxima de 5 por 6, da 300, es decir, prácticamente es la mitad de lo que está refiriendo aquí el valor que habla de 600. Entonces, este es un fatal, es un buen predictor también de mal pronóstico y mortalidad. Obviamente, si tiene una presión media de la vía aérea alta, va a tener un índice de ventilación bastante alto. Pongamos pacientes que tienen presiones de 20 por 60, son 1200. Entonces, es bastante mal pronóstico. ¿Qué es importante? Los determinantes de la oxigenación. No me voy a quedar mucho en esto porque ya hablamos de último. La presión media de la vía aérea, la FiO2, la presión inspiratoria máxima, el PEF que veamos, el gradiente, inspiración, expiración y sobre todo el flujo. Dentro del equilibrio ácido-base es muy importante saber los hidrogeniones. Esto nos va a permitir determinar si está en un estado ácido o está en un estado base. Consideramos normal entre 7.35 a 7.45. Todo lo que sea menor a 7.20 es acidosis grave y lo que sea mayor a 7.55 lo consideramos como alcalosis grave. ¿Qué mecanismos van a regular los cambios de pH tenemos en el líquido extracelular? Primeramente hay una amortiguación, luego una respuesta respiratoria y por último hay una respuesta renal. Bien importante es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, es una ecuación que no se ha modificado. En esta nos va a permitir todo saber qué pH va a alcanzar. Obviamente esto no lo hacemos los cálculos, nos da la gasometría. En realidad la gasometría nos va a dar los valores, pero es bueno saber de dónde viene la forma. Lo primero que va a haber es los amortiguadores intracelulares. 60% o más de la amortiguación se va a llevar dentro de las células. Para entrar en las células del ion hidrógeno se va a intercambiar con los iones potasio. Hay los amortiguadores extracelulares, los fosfatos rápidamente se van a saturar a medida que se acumula el producto final. Aquí tenemos que la reacción no se detiene. Aquí es lo que hablamos del famoso ácido carbónico y todo. Que el producto final, si recordarán todo el ciclo que tenemos del agua y el CO2. Entonces, esto es bien importante y todo, porque el segundo mecanismo que estábamos hablando es de la parte pulmonar. Es bien importante también referir que el pH también se hace en relación al logaritmo tenemos del ácido carbónico y del bicarbonato. Eso es bien importante también porque nos va a dar una referencia también de cuál es el pH. Entonces, dentro de esto hay bastantes formas, sí, de expresar y todo. Lo importante de esto es saber hacia dónde estamos, si es una acidosis, si es una alcalosis. ¿De qué depende? Depende básicamente de la respuesta respiratoria, depende de la respuesta metabólica. Entonces, depende de esto. Esto es bien importante porque si nosotros elevamos el PCO2, que ya vamos a hablar en unos cuadros siguientes, estamos hablando que el paciente nos está entrando en una acidosis respiratoria. ¿Qué va a hacer el pH? Obviamente el pH disminuye. Al contrario, si en cambio tenemos que la PCO2 está baja, la respuesta primaria va a ser que el pH se va a elevar. El bicarbonato, en cambio, si se aumenta, el pH se aumenta. Si el bicarbonato, en cambio, disminuye, el pH va a disminuir. Estas pequeñas connotaciones son bien importantes porque ya vamos a hablar de los diferentes trastornos del equilibrio ácido. Lo que ya referíamos de la parte de la respuesta respiratoria y la parte renal. Sí, esto es bien importante. También interviene la... Aquí la respuesta renal es bien importante. Dentro de las células tubulares tenemos la anhidrasa carbónica, donde ya va a haber la diferenciación en el ácido carbónico, se va a dividir en ácido carbónico en los hidrogeniones, y ahí tenemos que el ácido carbónico es resorbido, y aquí tenemos los famosos buffers, donde el ácido carbónico es agregado al líquido extracelular. Por eso es bien importante, me regreso las diapositivas en esta pequeña ecuación, siempre no se olviden, el ácido carbónico y lo que es la parte del CO2. Bien importante y todo, como refería aquí en referencia a la anterior,
tenemos la anhidrasa carbónica y esto va a ocasionar los cambios, tenemos los cambios del pH. Dentro de esto, como yo le refería, la respuesta secundaria, ¿quién responde primero? Primero responde el riñón, porque el riñón es mucho más fácil el mecanismo en relación a lo que es el riñón. Entonces, ahí estábamos hablando de los otros métodos del ciclo de Krebs. Aquí está la parte de los trastornos respiratorios que ya hablamos, siempre del PCO2, ¿qué va a pasar? Y es esta parte a la cual yo quería llegar, bien importante. Se ha puesto aquí con flechas rojitas y todo porque, ¿qué es lo primero que se va a cambiar y todo? Si el PCO2 tenemos que aumenta, el segundo cambio va a ser el bicarbonato, que va a estar normal al inicio, pero luego va a estar aumentando como compensación y el pH va a disminuir. Entonces, en esa parte nosotros estábamos hablando de una acidosis respiratoria. Acá un ejemplo de una alcalosis, en cambio, estamos hablando que el pH aumenta porque el PCO2 disminuyó y el bicarbonato bajó. Aquí, en cambio, estamos hablando de una alcalosis, en cambio, respiratoria. ¿Cuándo es un problema metabólico? El problema metabólico es cuando se afecta la parte del ácido carbónico. Entonces, ahí vamos de la otra parte. Entonces, si se podrán dar cuenta, me regreso nuevamente a la diapositiva porque esto es bien importante, esto no hay que olvidar. Cuando nosotros tenemos un problema respiratorio, cuando hay acidosis respiratoria, el pH baja, pero el PCO2 y el bicarbonato aumenta. Pero en cambio, cuando tenemos una acidosis metabólica, tanto el PCO2 como el bicarbonato baja y el pH también baja. Entonces, eso es bien importante. Entonces, va a encontrar acidez metabólica, todo bajo. Alcalosis metabólica, todo para arriba. Igual en la alcalosis respiratoria. Van a ver que el pH baja, pero los otros disminuyen. Esa es la diferenciación, ¿sí? Eso es bien importante. Y aquí está una tabla de 2x2, que esta es una tabla que no se pueden olvidar, que les resume prácticamente los trastornos del equilibrio ácido-base en forma general. Obviamente también hay trastornos mixtos en el cual hay un predominio, tenemos de predominio de la parte respiratoria, también predominio de la parte metabólica, pero lo primero que tenemos que saber es que estos son los trastornos primarios. Partiendo de esto, nosotros ya podemos diagnosticar los diversos trastornos mixtos. ¿Cómo se hacen las compensaciones y todo? Ya hablamos de esto, aparte de la acidosis y todo, pero quiero hacer algo, hincapié y todo, cómo se da en la parte de la acidez respiratoria cuando es aguda y crónica, porque aquí hay una pequeña connotación. Cuando es aguda, es menor de 12 a 24 horas, aumenta el PCO2 y aumenta levemente el bicarbonato. Pero cuando es crónica, va a encontrar ya esas hipercapnias ya más aumentadas y con bicarbonato mucho más elevado, ¿sí? Es la única en sí diferenciación. Y cuando vean una alcalosis, en cambio, respiratoria, cuando es menos de 12 horas, bajo el CO2 y un poco leve bajo el bicarbonato. Pero cuando ya es crónica, prácticamente hay un bicarbonato muy bajo. Nuevamente me refiero a esta parte porque no hay que olvidar los valores pH de 7.35 a 7.45 normal. La PCO2 entre 35 y 45, estoy hablando de la parte arterial, y el bicarbonato entre 22 a 26. Van a encontrar algunas literaturas que hablan de 20 a 26, 20 a 24, pero con estos valores son bastante aceptables. ¿Pero qué pasa en los recién nacidos? En los recién nacidos es un poco diferente en relación al adulto. Básicamente porque cuando un recién nacido tenemos las primeras horas de vida, tiene pHs generalmente más bajos, lo mismo en el prematuro. Pero estos se van contrarregulando y van mejorando. Entonces, es normal a veces que tengamos recién nacidos con pH de 7.2, perdón. Pero no es normal que tengan pHs menos de 7.1. Inicialmente, cuando uno nace, tiene un pH bajo, pero no debe tener un pH muy bajo. Y paulatinamente se va adaptando prácticamente al ambiente. La presión arterial de oxígeno tenemos que
prácticamente es similar en el recién nacido término y en el prematuro mayor de 30 semanas. Sin embargo, en el prematuro, estamos hablando en el muy prematuro, extremo prematuro, tiende a ser valores un poco bajos. Pero ¿qué llama la atención aquí? Es sobre todo que en ellas, que están generalmente sometidas a ventilación mecánica, invasiva, no invasiva, se ha permitido y se tiene un valor estandarizado permisivo hasta 50. Es decir, si tienes una P al CO2 en un prematuro y hasta 50, no te preocupes. Eso es normal. Pero no será lo mismo eso si pasa en el recién nacido a término prematuro de más de 30 semanas. Entonces, eso es bien importante. El bicarbonato tiende a ser un poquito más bajo en los recién nacidos prematuros de menos de 30 semanas, llegando hasta 19 a 22. Hablando en términos así generales, diremos acidez respiratoria, pH bajo y PCO2 más de 45, alcalde respiratoria, pH alto y PCO2 menos de 35. Entonces, aquí más o menos son las connotaciones, cómo vamos a clasificarles y todo, ¿sí? El exceso de base, como me regreso a la tabla, esto es bien importante, está entre más y menos 3. Sin embargo, en términos generales, se le ha referido que cuando hay una acidosis, sea un exceso de base mayor a menos 5, y cuando hay alcalosis, en cambio, mayor a 5 positivo. ¿Cómo es el comportamiento del pH de acuerdo a la muestra en donde vayamos a tomar? Esto es bien importante porque no es lo mismo tomar de la arteria y de la vena. Muchas ocasiones en las unidades de neonatología, por dificultad y todo, se toma de la sangre capilar, sobre todo en recién nacidos prematuros, y venosa por la dificultad de canalizar una vía arterial debido al tamaño del recién nacido. ¿Cómo podrán ver aproximadamente el principal cambio? ¿Cuál es? Es el pH, que aproximadamente baja 0.10 en relación al de la sangre arterial. Entonces, es normal que tenga un paciente en venosa hasta 7.25, eso es normal. Y la PCO2 puede llegar hasta 50, sí, estamos hablando. Y la PO2, obviamente, esta es baja, porque es una sangre desoxigenada, nunca, que prácticamente tiene casi o nada de oxígeno. Y el bicarbonato es un poquito más bajo. La saturación de la hemoglobina también es bajo, más o menos unos 20 a 25 puntos. Eso es bien importante. ¿Qué son los objetivos gasométricos que nosotros debemos perseguir? En el menor de 28 semanas, de 45 a 65, la CO2, como le refería, está permitida hasta 50 y que el pH sea mayor a 7.25. Pero siempre hay todas excepciones, porque hay patologías que ya hablamos en última parte de la parte respiratoria, como la hipertensión pulmonar, que es bien difícil, se necesita tratamiento, y hablábamos los inhibidores de fosfodiesterasa, del óxido nítrico. En ellos lo que se quiere tener es la presión arterial de oxígeno lo más alta elevada y siempre tener una presión arterial de CO2 lo menos dañina posible. Y si es posible, tratar de barrer. Y tener unos pHs en realidad altos. Eso es lo que se busca ahí. Sin embargo, en pacientes con displasia broncopulmonar, que ya hablamos también, estos pacientes como son sometidos a mucha oxigenación, ya estuvieron más de 28 días sometidos a oxígeno y todo. Ellos tienen una serie de hipercambios ya inclusive más allá de lo permisivo, inclusive llegando a valores de 60, 70. Lo ideal es tratar de detener en lo más próximo a 50. Y la presión arterial de todos ellos, no, por más que se le oxigene, máximo llegará hasta 80. Y lo ideal es tenerlo en pH en valores normales. ¿Qué es muy importante de esto? Vamos a ver si el paciente está entrando en insuficiencia ventilatoria aguda o no. Cuando hablamos de insuficiencia ventilatoria aguda, tenemos que el pH está bajo, la presión arterial de CO2 está aumentada, el bicarbonato normal, exceso base normal. Es decir, es el primer paso que estaríamos hablando de una acidosis respiratoria. En insuficiencia ventilatoria crónica, en cambio, tenemos que la presión arterial de CO2 está aumentada, el pH es normal, el bicarbonato aumenta y el exceso de base empieza a aumentar. Esto estamos hablando de problemas de displasia broncopulmonar. Cuando hay una hiperventilación alveolar aguda, un pH está aumentando, en cambio el PCO2 está bajo porque se está barriendo y el bicarbonato y el exceso de base normal. Pero cuando está crónica, el pH se queda normal, la presión arterial de CO2 sí es baja,
pero ya empezar y bajar el bicarbonato y el exceso de base. ¿Qué vamos a hablar de ahí? Lo que estábamos hablando de los cuadros de acidosis compensada y descompensada, ¿sí? Tenemos un trastorno ácido-base primario. Estamos hablando de una acidosis descompensada, en el cual tenemos un pH bajo, un bicarbonato tenemos bajo y un exceso de base, pero una PSO2 tenemos normal. Una descompensada tenemos, en cambio, que el pH, alcalosis, perdón, tenemos de un pH alto, un bicarbonato tenemos, en cambio, elevado, exceso de base elevado, pero ya la PSO2 está normal. La acidosis parcialmente tenemos compensada, el pH está bajo, el bicarbonato está bajo, el exceso de base bajo y la PSO2 está bajo. Cuando hay una alcalosis parcialmente tenemos compensada, todo está elevado, ¿sí? Y cuando hay estos problemas de alcalosis o acidosis compensada, esto es bien variable también. Pero siempre el pH va a estar ahí normalito. Entonces, la relación de la presión arterial CO2 y el pH se ha visto en varios estudios. Refiere que a menor presión arterial CO2, nosotros nos vamos hacia alcalosis y el bicarbonato tiende a disminuir. Pero si tenemos presión arterial de CO2 muy altos, el pH tiende más bajo y en cambio como respuesta del bicarbonato tiende a elevarse. Lo que se ha visto es que por cada aumento de 20 milímetros en la PCO2 el pH descenderá 0.10 unidades y que por cada disminución de 10 en la PCO2 el pH aumentará en 0.1, es inversamente proporcional. Cuando es este PCO2 y bicarbonato, un aumento agudo de PCO2 de 10 aumentará el bicarbonato en 1, mientras que un descenso de 10 hará que disminuya en cambio el valor de 2. Es bien importante saber la relación de la ventilación total y la ventilación alveolar. Dentro de esto de la ventilación está doble, una PCO2 debe estar en 40. Cuando es doble de lo normal tenemos en 30 y cuádruple de lo normal es en 20, ¿sí? ¿Qué va de importante? La determinación del estado exceso base. Se pone como regla neumotécnica que está entre más menos 3. Pero de acuerdo como referimos entre las otras que para referir prácticamente un estado ácido base, acidótico o alcalótico, se le toma como referencia 5. Pero cuando tiene valores entre 5 y 10 debe ser investigado y posiblemente corregido. Ya vamos a hablar de eso, cómo hacer la corrección en base al exceso de base. Y más de 10 ya no significa que es un desequilibrio ácido-base metabólicamente significativo. Para resumir los trastornos de esto, tenemos que la acidosis metabólica, hay una disminución de bicarbonato y entonces de eso debemos estar las causas. Por pérdida de bicarbonato, las dos son nivel renal y digestivo, con anión GAF que ya vamos a calcular con aumento de cloro, que es hiperclorémica, y consumo de bicarbonato cuando hay aumento de producción de ácidos. Aquí tenemos el anión GAF, en cambio va a estar aumentado por la adición de ácidos y la dilución rápida del líquido extracelular por infusión solubles libres de esteño. La brecha aniónica no es más que la diferencia entre los aniones y cationes que hablamos en las primeras diapositivas no medidos y nos ayudan a diferenciar la causa de la acidosis, ¿sí? Entonces aquí tenemos prácticamente todos los aniones, proteínas, ácidos, fosfatos y los cationes del calcio, potasio y el magnesio. ¿Qué se hace? Se mide los niveles séricos para calcular la magnitud del anión GAF, ¿sí? Eso es bien importante, o brecha aniónica. La fórmula más fácil es en realidad el sodio menos la sumatoria de cloro más el bicarbonato. El valor está estandarizado entre 8 y 12, sin embargo, en el recién nacido se ha visto que valores también son aceptables entre 5 a 16. Dentro de las causas se habla de la acidosis láctica, que se da en los estados de hipotensión, shock y séptico, la insuficiencia renal, la ketoacidosis, las acidosis orgánicas, los errores congénitos del metabolismo de aminoácidos, la ingestión de sustancias y toxinas, la sobredosis de salicilatos, que es importante todo que en estas entidades el bicarbonato disminuye porque es usado más para neutralizar los ácidos endógenos sintetizados. La acidez metabólica con anión GAF normal que hablamos de la pérdida de bicarbonato en la diarrea, que es más frecuente, la ileostomía, las anastomosis ureteointestinales, acidez tubular renal, si es dilucional por hidratación rápida.
Y tenemos que se administrará, tenemos el bicarbonato solamente cuando existan estas tres condiciones. Sí, es decir, nosotros no debemos estar administrando todo recién nacido que hace acidosis, siempre y cuando tiene que cumplir esto. Primero, que el pH sea menor a 7.25, otra literatura a 7.2, exceso de base mayor a menos 10 y PCO2 menor a 30. ¿Qué fórmulas utilizamos? Podemos utilizar la fórmula a partir del bicarbonato deseado o la fórmula a partir del exceso de base. Como regla mnemotécnica es mejor utilizar el exceso de base. Sin embargo, en términos prácticos, el bicarbonato también es muy útil, en el cual hacemos el bicarbonato deseado menos el actual, esto multiplicado por el peso y por 0.6. ¿Sí? Siempre el bicarbonato deseado va a ser de un valor de 15, ¿sí? Pero también se puede emplear valores hasta 18. La mitad se le infunde en una hora y el resto se le va a infundir entre 6 a 8 horas. Obviamente, luego de la una hora vas a hacer una gasometría. ¿Pero cuál es el que más utilizan? Es el déficit de base, que es multiplicado por 0.3 y por el peso. La infusión tiene que hacerse a un ritmo no mayor a 1000 equivalente por kilo minuto. Y generalmente aquí tenemos que utilizamos el bicarbonato. Pero si la acidosis menos grave, con pH menos, pero mayor a 7.1, se puede corregir la perfusión lenta, tenemos en varias horas. Hay varias literaturas que van a encontrar y todo, que hacen de manera diferente la corrección. Algunos le pasan la mitad de la corrección de esto, ¿sí? Y la otra mitad le pasan, como referí en la diapositiva, en 6, 4, 6 y 8 horas. Otros, en cambio, cambian el valor de esto cuando tienen ya menos de 7.1, le calculan por 0.6. Entonces, ¿por qué lo hacen por 0.6? Para tratar de cubrir más, porque tiene un pH muy bajo. Igual le pasan la mitad en una hora y el resto le pasan en 4, 6 o 8 horas. Entonces, esta es una de las fórmulas que yo creo que es la más conveniente en el momento de hacer las correcciones de acidosis metabólica. También se ha empleado con valores de 0.5 también, si no hay ningún problema, en las literaturas los van a ver. Igual, preferible lo pasan unos 30, 60 minutos. ¿Qué es bien importante con la corrección al corregir? Que si un paciente tiene la concentración de potasio normal o baja, quiere decir que hay una deficiencia de potasio corporal total. Si se corrigen estas circunstancias, el potasio va a ingresar a la célula y producir una hipocalemia severa, que va a amenazar la vida del recién nacido. Eso es bien importante. Puede ocasionar parálisis muscular. Por eso, antes de corregir la acidosis metabólica, corregir la hipocalemia. Y el otro trastorno que tenemos es la acidosis respiratoria, que estos son los criterios para ventilación, que es la famosa regla de los 5. pH menos de 7.25, la PO2 menos de 50. La PCO2 de aquí habla de 60, pero se habla de 50 con un recién nacido término. 60 estábamos hablando de hipercapnia premixtia, sobre todo en los prematuros. ¿Cómo hacemos la clasificación? Cuando veamos una gasometría, clasificamos primero el CO2, vemos el pH, clasificamos, vemos cómo está el exceso de bases y hacemos una evaluación. Si yo tengo un pH menos de 7.35, pero un bicarbonato alto, estamos hablando de acidosis respiratoria parcial compensada. Si yo tengo normal, es decir, pH bajo tenemos, pero normal el bicarbonato es una acidosis respiratoria descompensada. Si yo tengo bajo, menor a 20, aquí puedo tener, ya estamos hablando, pero la PCO2 tenemos, está alta, más de 45, es una acidosis mixta. Si es bajo, tenemos PCO2 menos, una acidosis metabólica parcialmente compensada. Y cuando tenemos el pH, tenemos pH bajo, tenemos el bicarbonato, tenemos bajo, pero está la PCO2 normal, estamos hablando de acidosis metabólica descompensada. Entonces, aquí más o menos ya vamos dilucidando y toda la parte... Ya vamos dilucidando lo que es la parte, sobre todo tenemos de los trastornos como son mixtos y todo. Sí, eso es bien importante. Si tenemos la
acidez metabólica y anión está normal o aumentado. Cuando está con anión abnormal es por pérdida de bicarbonato y cuando está aumentado es por consumo de este bicarbonato. Para ello debemos también importante comparar lo que es la PCO2 medida y la PCO2 tenemos esperada. Ello permitirá diferenciar si es una acidez o alcalosis respiratoria asociada. Si esta esperada es mayor, significará acidosis respiratoria. Si es menor, significará alcalosis respiratoria. Igual en la alcalosis tenemos que ver el pH si es más de 7.45. Estos cuadros son muy importantes. Si tenemos un bicarbonato, tenemos bajo. Acuérdense en las anteriores diapositivas. pH tenemos alto, bicarbonato bajo. Y ya nos está diciendo algo respiratorio. Esto es parcialmente compensado. Si el bicarbonato tenemos está normal, esto es una respiratoria descompensada. Si el pH está alto, el PCO2 está alto, pero está este tenemos normal, nos habla de una alcalosis metabólica descompensada. Si en cambio está el pH alto, tenemos el PCO2 está elevado, pero tenemos, el pH está elevado, el bicarbonato está alto, pero el PCO2 tenemos está bajo, estamos hablando de una alcalosis tenemos mixta. En cambio, si el pH tenemos está elevado, ¿sí? Vemos un bicarbonato, tenemos elevado, ¿sí? Y estamos hablando ya de una alcalosis metabólica, pero el PCO2 está aumentado y ya hablamos de una compensación. Vamos a hablar de los trastornos hidroelectrolíticos durante el periodo neonatal. Hablar del sodio, que es el principal electrolito, que representa el 85 a 90% en un prematuro. Y en el feto, como les decía, casi el 95%. La excreción de renal es el principal mecanismo que regula este contenido y hay un líquido extracelular de 40 a 50%. Dentro de esto tenemos las disnatremias, que son los trastornos electrolíticos más frecuentes. El requerimiento basal, como referían a término 2 o 3, y en los prematuros puede llegar hasta 6. Cuando hay estos problemas, están relacionados con eventos adversos. Es bien importante que cuando hagamos la sobrecorrección no provoquemos dialisis pontina y extrapontina. Dentro de esto es bien importante siempre valorar las fases, cómo se encuentra, que ya hablamos previamente, la fase prediurética, la diurética y la fase homeostática para saber más o menos en qué etapa nos encontramos y cómo vamos a calcular y todo, los sodio, la fracción excretada. Siempre es importante considerar durante los primeros días de vida la producción de orina que hemos hablado. La densidad urinaria va a encontrar varias literaturas. Aquí 1.08 a 1.012. Hay otras que dan de 1.005 a 1.015. Otros hasta 1.25. Esto es variable. Siempre no olvidarse de la pérdida de peso. Luego del aumento gradual del peso y los controles de electrolitos. Vamos yendo a la parte de hiponatremia. Hablamos nosotros de hiponatremia cuando hablamos, cuando tenemos valores de sodio bajo. La literatura habla que los valores normales de sodio van entre 135 a 145. Todo lo que sea menor de 135 hasta 130 es considerado leve, moderado. Tenemos de 125 y severo menor de 120. Generalmente la hiponatremia del primer al tercer día se puede dar por hiperhidratación de la madre, la falla renal, la asfixia y la hemorragia intraventricular. Y mayores tenemos de 3 días por baja de aporte de sodio y la secreción inapropiada de la hormona antidiurética. ¿Qué efectos ocasiona la hiponatremia? A nivel agudo, edema cerebral y convulsiones. A nivel crónico, retraso en el crecimiento. El peor resultado neuromotor a largo plazo a los 2 años. El peor pronóstico de neurodesarrollo entre 10 a 13 años y es un factor de riesgo para la sordera neurosensorial, la parálisis cerebral, la hemorragia intracraneal y mayor tasa en pacientes con asfixia. La hiponatremia, como le refería, hay valores, de acuerdo al valor va a presentar la sintomatología, en la leve prácticamente no presentará. Pero cuando presenta valores menos de 120 y signos tempranos de irritabilidad, debilidad, letargia, náusea y vómito. Cuando hay signos tardíos ya podemos tener apnea, coma, edema, arritmias, convulsiones, decorticación. Cuando es algo crónico puede más bien estar asintomático, pero puede también haber debilidad, letargia, náuseas y vómito. ¿Cuáles son las enfermedades que se han asociado? Dentro del recién nacido hay
Basta antes recordarles de desórdenes intracraneales, hipotiroidismo, la falla cardíaca, insuficiencia adrenal, la fibrosis quística, la enterocolitis, la ascitis, la falla renal. También estamos de síndrome inadecuado a la hormona antidiurética. Entonces hay muchas causas que pueden ocasionar. Se acompañan de esta alteración metabólica. ¿Qué vamos a evaluar? Como ya hemos referido, el peso, la presión, la turgencia de la piel, la perfusión, el volumen de líquido, las pérdidas sensibles y el gasto urinario. ¿Qué vamos a tener siempre de referencia? La pérdida del peso y la diuresis. Siempre como enfoque es aumento de las pérdidas de sodio en la orina. Si es que ha habido hipoxia, si hay dificultad, si hay hiperbilirrubinemia, polistitemia, si hay aumento de la ingesta de líquidos diuréticos. ¿Pero qué lo ocasiona? Básicamente lo ocasiona el exceso de agua, que puede ser demasiado líquida y por eso baja el sodio. Y otro, el déficit de sodio, es decir, pérdida de peso mayor a la fisiológica. Dentro de esto hay un cuadro bien importante de la hiponatremia. Que la hiponatremia puede presentarse en tres contextos, que es la parte hipovolémica, la euvolémica y la hiperbolémica. En la hipovolémica siempre hay que medir el sodio urinario porque de acuerdo a eso nos va a dar prácticamente más o menos la orientación diagnóstica. Ahí lo que necesitamos es expandir volumen. En cambio, en la euvolémica, más bien lo que nosotros necesitamos es con sodio normal restringir un poco los líquidos. Y cuando es hipervolémica, necesitamos dar tanto restricción como sodio. El tratamiento siempre inicial con 30 cc por kilo de las pérdidas insensibles más un estimado de las pérdidas insensibles según las condiciones ambiente. Siempre ajustar las pérdidas insensibles calculadas por el peso, de acuerdo a las fórmulas que hemos hablado. Y es normal que los balances sean negativos en los primeros 5 a 10 días, sobre todo en los recién nacidos prematuros. De que tenemos cuánto debe ser la pérdida, debe ser del 1 a 2% diario en un recién nacido de término y en un prematuro hasta 3%. Por eso hablábamos de los objetivos, darle 140 a 160 cc kilo día. Cuando nosotros tenemos un exceso de agua libre, hacemos restricción hídrica y vamos a dar esto, la famosa fórmula de déficit de sodio que es de 0.6 por el peso, esto para el sodio deseado menos el sodio actual. Hay que hacer una corrección lenta, no más de 0.5 miliequivalentes por litro por hora, pero si tenemos un paciente sintomático con sodio bajo, vamos a utilizar soluciones salinas al 3%. Las dosis habituales de 4 a 6 ml por kilo en 4 a 6 horas normalmente va a aumentar el sodio en 5 miliequivalentes. Siempre hay que estar vigilando y hacer un control de electrolitos. Una de las patologías que tenemos que puede causar es la hiperplasia suprarrenal congénita, que se puede utilizar solución salina normal o solución salina 3% para corregir a por lo menos 125. Siempre tenemos que corregir otras patologías que conllevan esta entidad. También hacer un reemplazo de glucocorticoides y sodio. No administrar soluciones hipotónicas. Lo importante, no administrar cargas rápidas. Y en la hipovolemia, administrar de 1 a 2 cargas de solución salina, 20 ml por kilo. Los tiempos de corrección mejor de 48 a 72 horas. Y sodio sérico, de acuerdo a la patología, puede tomarse cada 4 y posteriormente cada 8 horas. Dentro de esto tenemos la hipernatremia. La hipernatremia está definida como valor que está sobre 145, considerado como leve entre 146 a 149, moderado de 150 a 169 y todo severo más de 170. Esto se va a dar por una pérdida neta de agua libre. Aquí importante hablando de la parte del prematuro, las pérdidas insensibles cuando se usan diuréticos en pacientes largamente hospitalizados, el drenaje por las sondas. Y acumulado excesivo de sodio, sobre todo cuando hay fórmulas hipertónicas y administración de las mismas. Dentro de esto es bien importante la etiología. Dentro de la deshidratación hipertónica hay una excesiva pérdida insensible, ya sea por la cuna de calor radiante o la humedad insuficiente. La diuresis osmótica y la diabetes insípida, sobre todo en encefalopatía hipóxica isquémica, meningitis y hemorragia intracraniana severa. Cuando aportamos sodio excesivo, cuando hacemos la corrección de las acidosis con bicarbonato de sodio. Y es bien importante la transfusión de sangre, sobre todo en aquellos prematuros politransfundidos. Las manifestaciones clínicas son bien variables, pudiendo haber letargia, irritabilidad,
fiebre, convulsiones, puede haber coma, hipertonía, hiperreflexia y hemorragias intracraneales. El laboratorio es muy importante, la determinación del sodio plasmático, eso es lo que nos va a dar. Y siempre hay que tomar el resto de electrolitos. ¿Cuál es la complicación más frecuente? La hemorragia cerebral, el edema cerebral, la trombosis y las crisis convulsivas que pueden llevar a la muerte. Algo muy importante de esto es el tratamiento. Les voy a enseñar un algoritmo, cómo se hidrata a estos pacientes cuando tenemos la hipernatremia. Primero tenemos que identificar la causa subyacente, luego limitar la pérdida de agua y luego reemplazar el déficit de agua, que es el agua corporal total, que en los prematuros de extremo 0,9 y en los recién nacidos de término 0,8, esto multiplico por el peso y esto multiplico por una constante que es 1 menos la división del sodio encontrado sobre el sodio deseado. Eso es bien importante. Y hacemos el ritmo de perfusión. Ya les voy a indicar cómo. Dentro de esto, el tiempo de corrección y todo, es bien importante saber que si tenemos un valor de 150, tenemos a 160, tenemos que hacer una corrección en 24 horas. Y lo que vamos a utilizar es una solución al medio. Como pueden ver, la solución al medio es fácil de hacer. 50 cc de solución salino suero fisiológico más 50 cc de electrosal 5. ¿Sí? Si tenemos de 160 a 170, hacemos una corrección más bien en 48 horas de acuerdo a la fórmula que nos refirieron anteriormente, el déficit de agua libre. Y hacemos con la misma pera en 48. Pero si es más de 170, ya debe ser en 72 horas y ahí utilizamos la solución al 2/3. Que para hacerlo en fines prácticos de 70 de suero fisiológico más 30 de electrosal 5. Y cuando es más de 200, ya no va a servir nada previo. Lo que hay que hacer es una diálisis peritoneal. ¿Cómo vamos a hacer? Primero calculamos el déficit de agua libre, sea con la fórmula de aquí que me referí, o sea con esta de 4 por el peso, por el sodio real menos sodio ideal. Calculamos el déficit total de líquido, que es la pérdida total que tenemos del paciente menos el déficit de agua, y calculamos el déficit de sodio que ya hemos hecho con las fórmulas. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Mantenimiento le damos las 24 horas normales. ¿Qué vamos a hacer? Esto depende, este ejemplo es adaptado, tenemos a un paciente que está entre 150 y 160. La mitad del déficit de agua libre le voy a pasar, es adaptado entre un valor entre 160 y 170, pero la mitad le voy a pasar en las primeras 24 horas y la otra mitad le paso en las siguientes 24 horas. Le calculo el déficit total de líquidos que recordarán, no se olviden la fórmula de la pérdida total menos el déficit de agua libre y más el déficit de sodio. Igual paso en las siguientes 24 horas. Si es que el paciente nos hiciera hipoglucemia, le hacemos la corrección y si hiciera hiperglucemia, utilizamos la insulina. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos? Pasamos el déficit de agua libre de acuerdo a la tablita, no se olviden, esta tabla es bien importante. Si la pasamos en 24, 48 horas, el ejemplo acá es la pasamos en 48 horas, 24 la mitad y la otra mitad. El déficit de sodio lo calculamos y lo pasamos para las 24 horas, ¿sí? Y el déficit total de líquido solo vamos a pasar en las 24 horas, eso no va a cambiar. Bien importante estar viendo el balance hídrico, ver el sodio plasmático, el sodio urinario y los controles de glicemia. Dentro de esto tenemos una entidad que se llama la deshidratación hipernatrémica, que se asocia más bien en recién nacidos a término en ingesta inadecuada de líquidos, generalmente con una lactancia insuficiente. Los principales factores son problemas de la síntesis de leche materna, la dificultad de extracción de la leche y la baja ingesta de leche materna. Aquí es muy importante el uso de fluidos hipotónicos para diluir el sodio sérico, pero el edema cerebral puede ocurrir bruscamente. La pérdida excesiva del peso, más allá del 10% del peso al nacer, ocurre en el 15% de alimentados con leche materna y aproximadamente aquellos, un tercio de ellos serán hipernatrémicos. Y se acompañarán, tenemos de más sintomatología, ictericia, consumoral diferente, bajo gasto cardíaco, que son más bien signos inespecíficos. ¿Qué va a ser la deshidratación hipertérmica? Más bien conduce un flujo de líquido desde el compartimiento intracelular al extracelular, con disminución transitoria de la célula y disminución del volumen cerebral.
Cuando se instala más bien de forma crónica, hay una producción aumentada de los osmoles y diógenos que van a ayudar a restablecer el volumen cerebral. La corrección rápida o la administración de fluidos excesivamente hipotónicos puede conducir a lo contrario, que hay un edema cerebral debido a la capacidad del cerebro de eliminar los osmolos y diógenos. Todas las soluciones que podemos utilizarlas, la solución al 3% en estas entidades como un medio un poco recordatorio, la solución salina, la solución al 0.45, la solución tenemos al medio. Entonces, todo esto es bien importante saber qué tonicidad tiene. Si es sodio, tenemos el porcentaje de déficit de sodio, tenemos es leve o moderado, y es isotónico, hay que reponer y ajustar líquidos de mantenimiento. Si es hipotónico, el sodio urinario más de 60, reponer sodio intravenoso y sodio urinario normal, reponer déficit hídrico y aporte de sodio requerimiento. Si es hipertónica, reponer déficit de líquidos y aporte de sodio requerimientos. Y si es severa, podemos dar las cargas rápidas de 20 mL por kilodosis por 3 dosis máximo y valorar la corrección del bicarbonato. Vamos a hablar acerca de los trastornos del potasio, del calcio, del fósforo y magnesio. Dentro de esto tenemos la hipopotasemia, que se considera valores menores a 3.2, aunque algunos autores refieren de 3.5 hasta 5.5 el valor normal. Esto es una deficiencia del potasio corporal total o de la migración intracelular del potasio. Esto representa el 5% de hospitalizados y hasta un 80% reciben diuréticos. Los valores normales obviamente difieren de acuerdo a la edad, pero más o menos un valor estándar que ustedes pueden manejar es de 3.5 a 5.5. ¿Cuándo vamos a sospechar? Cuando haya debilidad muscular, letargia, parálisis, las arritmias, la orina muy diluida, el hilo paralítico y el coma. Las causas, obviamente tenemos el bajo suministro, dieta baja, la hidratación para enterar sin potasio, las pérdidas urinarias y sobre todo los diuréticos en los neonatos. Acidosis tubular distal y exceso de mineralocorticoides. También puede ser parte de algunos síndromes, también de unos trastornos electrolíticos como la hipomagnesemia o cuando hay pérdidas gastrointestinales. ¿Qué va a causar esto? El vómito, la diarrea, la succión nasogástrica, el aumento de la fijación intracelular. La pérdida tenemos por sudoración, la pérdida durante la diálisis y la depresión tenemos de potasio, tenemos sin hipocalemia. Eso es bien importante. ¿Qué situaciones va a cursar? Tenemos muchas enfermedades que pueden cursar esta patología. Lo más importante de aquí es saber cómo corregir, cómo establecer un excelente diagnóstico. Algo bien importante que está aquí como un acápite es la hipotermia. En todos los bebitos cuando tienen una hipotermia, uno de los electroditos que se va a afectar tenemos es el potasio, que se acompaña de una hipocalemia. Las pérdidas urinarias, como les refería, el utilizar mucho diurético en los recién nacidos, sobre todo prematuros, hace que haya grandes volúmenes de orina y baje el potasio. Sin embargo, también es cierto que utilizan en los diuréticos, sobre todo cuando tenemos hiperpotasemias. Las pérdidas gastrointestinales. Normalmente las heces tenemos que se secretan unos 100 a 300 ml de agua al día, con un contenido de potasio de 5 a 10. Aquí tenemos los estados patológicos, sobre todo que van a aumentar la secreción y disminuyen la absorción. Tenemos el vómito de recién nacido, tenemos problemas diarreicos, fístulas intestinales, los drenajes y cuando se abusa de laxantes en los recién nacidos. También con el aumento de la fijación intracelular, en la alcalosis metabólica, en la cetoacidosis diabética, en la actividad beta de energía elevada, en la crisis tirotóxica. ¿Qué vamos a observar en el electro? El QT va a estar alargado, la onda T aplanada invertida y la depresión del sistema ST. El tratamiento, siempre la prevención, corregir en forma lenta para evitar las complicaciones. Siempre yo lo de referencia y todo sé decir, si nosotros tenemos el potasio, tenemos y vemos en el monitor y todo que ya está pasando una depresión del sistema ST, ya nos está avisando que algo está el paciente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un aporte. Normalmente, se tiene que empezar con los aportes bajos de 1 hasta 2,
pero en ocasiones de acuerdo a eso uno se va aportando. Pero puede haber en ocasiones que en verdad el potasio esté demasiado bajo, entonces sí se lo puede pasar, no en bolo porque está contraindicado, se lo puede pasar de 0.5 a 1 mil equivalente dentro de una hora, pero esto debe hacerlo solamente por vía central. Si es que el paciente tendría ya esta depresión del segmento ST y tiene clínica de que el paciente se puede complicar. Ahora vamos a hablar de la hiperpotasemia, más bien esta será cifras superiores a 7. Dentro de esta yo le diría que es la más frecuente, pero no es porque sea verdadera hiperpotasemia, sino más bien por la dificultad de la extracción de las muestras. A veces son falsamente diagnosticadas, a veces vienen neonatos potasio de 7-8, pero fue porque la extracción fue dificultosa, la técnica y todo. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Sobre todo por el trazado electrocardiográfico, que va a alterarse y esto se va a modificar. Dentro de las causas vamos a tener la hipoxia, tenemos la asfixia, los casos de acidosis, la prematurez y iatrogenia. Generalmente esto se va asociado a hipernatremia, hiperglicemia y oliguria. La presentación, vamos a tener oliguria, arritmias cardíacas, convulsiones, coma y por último la muerte. ¿Cuál es el tratamiento en sí? Toda hipercalemia sintomática es peligrosa. Se debe buscar el pasaje del potasio al espacio intracelular. Podemos utilizar glucosa hipertónica, orandrostat al 50%, de 0.5 gramos kilodosis, la insulina que no debe faltar. Tenemos que aportar más líquido, la furosemida a los diuréticos, tenemos que utilizar gluconato de calcio en caso de arritmias y diálisis en caso que no responda. Aquí tengo una breve revisión en todo de NeoReviews, en el cual ellos manifiestan un protocolo para manejar la hipercalemia. Utilizan bicarbonato de sodio en 1000 equivalente por kilo y se da 10 a 30 minutos, el gluconato de calcio, la insulina, también el sulfonato, tenemos poliestireno de sodio, y la furosemida. Entonces, hay varias modalidades en las cuales nosotros podemos ir ayudando a que disminuya, tenemos el potasio y todo, ¿sí? Eso es bien importante saber. Dentro de esta no está bien estudiada porque hablamos en la parte del módulo de, hablamos de urgencias pediátricas, hablamos del salbutamol. No se ha podido comprobar con tanta certeza en el recién nacido, a diferencia de los pacientes pediátricos, que también nebulizándoles con salbutamol disminuye, tenemos el potasio. Por eso no está dentro de la revisión de NeoReviews esa parte del salbutamol. Hablando de la hipocalcemia, tenemos en cambio es una concentración en el calcio sérico menor de 7 o de calcio iónico menor de 3.5 en el recién nacido prematuro y una concentración menor a 8 de 4 en el recién nacido a término. Ahora, este calcio iónico también es diferente porque hay también lugares en los cuales miden entre 0.8 a 1.1, 1.2, todo desde el laboratorio. Hay de inicio precoz y tardío. El precoz es bastante común y visto en menores de 72 horas, sobre todo en prematuros, bajo peso, hijo de madres diabéticas y asfíticos perinatales. El tardío más bien se observa en alimentados con leche de fórmula. Y se va a ver sobre todo, tenemos en patologías como hipoparatiroidismo, ingestión baja de calcio, alta de fósforo, la absorción intestinal baja, cuando no hay respuesta a la renal aparotohormona, la hidroxilación baja a la vitamina D y la hipocalcitonemia. Los factores de riesgo, los más frecuentes, del ayuno prolongado en los prematuros, el trauma obstétrico, la hipoxia perinatal, los retardos de crecimiento, los hijos de madre diabética, el hiperparatiroidismo, cuando se usa bicarbonato, la nutrición parenteral total, cuando hay lípidos endovenosos por aumento de ácidos grasos libres, la exposición a los anticonvulsivantes de las madres y cuadratoxemia materna. Los tardíos. Aquí tenemos una patología que es del hipoparatiroidismo neonatal transitorio, que se da por un hiperparatiroidismo materno. La madre tenía eso tras una cirugía mayor, infección grave, o ingesta elevada de fosfatos de leche de vaca y la hipofunción paratiroidea fisiológica. En cambio, un hipoparatiroidismo persistente será por una aplasia paratiroide, una aplasia típica, el síndrome de Dior y la mala absorción de calcio. ¿Cuándo está recomendado el screening hacerlo? Cuando el recién nacido sea menor de 32 semanas, hijo de madre diabética y cuando tenga asfixia. No es necesario hacerlo en los pesos elevados, a menos que exista un factor de riesgo.
Tiempo para realizarlo entre las 24 y 48 horas de vida. Normalmente es asintomático, suele ser de inicio precoz, se hace screening de rutina. Es sintomático, va a haber síntomas de irritabilidad neuromuscular, espasmos mioclónicos, sobresaltos, convulsiones. Vamos a encontrar el intervalo QT prolongado, va a haber disminución de la contractilidad. Y muy a menudo no son específicos en relación con la hipocalcemia. El laboratorio que ya referimos. Los segmentos también que referimos de la parte del electrocardiograma. Es bien importante, tenemos que hacer el diagnóstico, saber qué valores está manejando nuestro laboratorio. Eso es bien importante. No olvidarse del monitoreo electrocardiográfico, es bien importante, ¿sí? Siempre estar monitorizado a estos niños. Siempre hay que prevenir los factores de riesgo. Pedir calcemia, tenemos a los niños de riesgo a las 2 a las 6 horas de acuerdo a necesidad. Y para prevenir, se les puede administrar el gluconato de calcio. Mi recomendación, como les decía en las diapositivas anteriores, vamos a hidratar un bebé si es a término 200 kilos día y un prematuro a 300. Y ahí vamos valorando. Cuando hay estas crisis generalmente de hipocalcemia bajo 5, lo que hay que hacer es infundir gluconato de calcio. Es decir, 200 miligramos por kilo o 2 ml por kilo. Diluido en partes iguales con agua o suero en un lapso de 15 minutos. Siempre monitorizado. Si el paciente hace bradicardia o presenta frecuencias menos de 100, hay que suspender enseguida. Hay que tener cuidado de no quemar al paciente porque vamos a pasar gluconato de calcio. Ahí son las famosas quemaduras que se dan por pasar demasiado rápido. Y luego de esto tenemos que ya hemos dado el bolo inicialmente de 12C y se ha corregido. Tenemos, lo vamos a hacer cada 6 horas lento diluido por 24 horas. Y si se consigue normocalcemia, reducir a un cc por kilo. Esta es una forma de un esquema. Hay otro esquema, en cambio, le paso en ese momento los dos y luego le paso ya la dosis más elevada. Es decir, por ejemplo, si yo le estaba dando 200 y el paciente me hizo hipocalcemia, le corrijo ese momento a 2 ml por kilo 200 y a posterior le doblo el doble de la dosis y le paso eso durante 24 horas. ¿Qué es mejor, pasar en 24 horas o pasar el gluconato de calcio en bolos? No hay diferencia. Pero mejor para evitar menos eventos adversos es mejor pasar en 24 horas, es decir, diluido en toda la hidratación, por el riesgo de quemaduras por el gluconato de calcio. Entonces, es mejor recomendación, mejor pasar en 24 horas que estar a cada momento, cada 6 o cada 8 horas pasando el gluconato. Así no tenga hipocalcemia, pero si le damos dosis de mantenimiento, esa es la dificultad. Si tolera la vía oral, tenemos, la podemos pasar, tenemos repartido en tomas, lo podemos dar con la alimentación, eso no hay ningún problema. Toda hipocalcemia debe ser tratada, eso sí es bien importante, y siempre se deberá valorar después de 48 horas. Esto de acá, el último, es bien importante porque un ml de gluconato de calcio me da 9 miligramos de calcio elemental, pero me va a dar 100 miligramos de gluconato de calcio. Entonces, más fácil es decir 100 miligramos de gluconato de calcio o 9 miligramos de calcio elemental. Por términos prácticos, más bien, como les decía anteriormente, decir, le doy a término 200 miligramos kilo día, que sería 12C de gluconato de calcio y de elemental sería en realidad que le estamos dando 18. ¿Qué es bien importante? La forma de preparación, ¿sí? Hay que asegurarse siempre que cuando utilicemos catéteres estén en posición correcta. Nunca deben ser utilizados los catéteres arteriales. Sí, porque pueden ocasionar vasoespasmo y necrosis. Es bien importante que deben ser revisados los catéteres cada 2 horas, sobre todo para evitar estas quemaduras. Hay un cuadro, en cambio, que hay una hipocalcemia más bien prolongada, en donde se da una hipocalcemia sintomática que no responde a adecuada dosis de las terapias de calcio y son necesarios dar más suplementos más allá de las 72 horas. Inclusive tienen presentaciones al final de la primera semana. La hipercalcemia neonatal, en cambio, lo contrario, sospechamos cuando el bebé no gana peso, el tono está disminuido, hay letargia y algo muy importante, hay una poliuria y hay un electrocardiograma acortamiento del QT y en los casos severos convulsiones. Lo típico calcio sérico mayor a 11 está asociado a muchos síntomas. Hay que medir la parotormona siempre para descartar el hiperparatiroidismo. Siempre tenemos que chequear el calcio, el fósforo y la vitamina D.
La vitamina D, como tal, la dosis que yo recomiendo siempre es 400 por día. Habla la literatura 800, pero con 400 vamos bastante bien. Podemos ver por radiografía una desmineralización ósea y lesiones osteoescleróticas similares a las vistas cuando en cambio tenemos hipervitaminosis D. Hablando sobre lo último de las alteraciones antes de entrar a la parte de la falla renal, tenemos que las alteraciones del fósforo tenemos, son muy poco frecuentes, las famosas hipofosfatemias, hipofosfemia, menor de 4.5, aquí va a haber hipotonía, letargia y compromiso general, con menor a 1 es donde ya va a haber una alteración de la respiración. Generalmente son causa por insuficiente aporte de fósforo, esto sobre todo se da en las nutriciones parenterales. Cuando hay la osteopenia del prematuro, el hiperparatiroidismo neonatal y tubulopatías perdedoras de fosfato. El tratamiento es dar fosfato oral o endovenoso o fortificar el fósforo en la nutrición parenteral. En cambio, la hiperfosfemia o hiperfosfatemia es un fósforo muy alto, más de 9. Sintomatología solo va a ver si es que se asocia a hipocalcemia. Y las causas son el niño asfixiado, la alimentación con leche de vaca, el hipoparatiroidismo, y hay que reducir el aporte de fósforo y tratamiento de la hipocalcemia si es sintomática. La hipomagnesemia, este es un ion, el cuarto más común en el cuerpo y el segundo, el catión intracelular más abundante después del potasio, desempeña un papel fundamental en muchas células. Está distribuido 65% en el esqueleto, 34% a nivel intracelular y 1% en el líquido extracelular. Permite que la concentración intracelular o tisular del magnesio pueda permanecer estable a pesar de las grandes fluctuaciones del sérico. Hay dos fracciones, del 35% unido a proteínas y el 65% no unido. La mayor parte tenemos del no unido, el ultrafiltrable, es en forma iónica. La concentración va entre 1.7 a 2.1, similar en lactante y adulto. Siempre va a estar regulado por un mecanismo gastrointestinal y una excreción renal. Individuos sanos necesariamente necesitan ingestas de 0.15 a 0.2 milimoles por kilo día. El magnesio extracelular se encuentra en equilibrio con los huesos, donde decíamos de la parte más concentrada, los riñones, el intestino y otros tejidos blandos. No hay una modulación hormonal de la excreción urinaria del magnesio. ¿Qué va a afectar la excreción? Como habíamos hablado, la hipocalcemia, la hipercalciuria, la depresión P, el uso de diuréticos de ASA y la expansión del volumen extracelular. Pérdidas renales a través de trastornos renales primarios o secundarios y la distribución del magnesio en las células tenemos por la insulina. ¿Cuáles son las causas? Trastorno renal primario es la principal causa cuando ya esté dañado el riñón. Drogas que pueden llevar a pérdida de magnesio, los trastornos endocrinos y la diuresis osmótica perdedora de magnesio en el riñón del neonato. Es bien importante la historia, la anamnesis, examen físico, el laboratorio, el monitoreo electrocardiográfico y hacer test si son necesarios. Dentro de esto tenemos la hipomagnesemia, que en cambio es el magnesio sérico menor a 1.52 mil equivalentes por litro. Si la hipocalcemia no responde a la administración de calcio, tenemos que pensar siempre en hipomagnesemia. ¿Qué vamos a encontrar en el paciente? El ADCT se llama, que es la apnea, la debilidad, las convulsiones y los temores. Hacemos los niveles séricos, también pedimos creatinina, glucosa. ¿La hipomagnesemia puede causar hipocalemia? Sí, ya que la magnesio es un cofactor para la bomba de sodio, potasio, TPasa. Sin magnesio, la homeostasis celular no puede ser mantenida y las pérdidas de potasio ocurren en los riñones. ¿Qué hallazgos encontramos? No son tan específicos, pero pueden incluir depresión del segmento ST, ondas picudas altas, ondas T planas o depresión en el precordio, ondas U, pérdida de tensión y prolongación PR, QRS y ampliado. ¿Cuál es el tratamiento? Es el sulfato de magnesio, eso es únicamente. Se da una dosis inicial, tenemos de 0.2 miliequivalentes por kilo dosis de endovenoso, preferido intramuscular, se hace el monitoreo y electrocardiográfico por riesgo de arritmias. Si se inicia por vía oral es innecesaria la administración parenteral. Algo que quería aquí referir y todo es bien importante. Cuando ustedes dan magnesio, tienen que siempre estar viendo el patrón respiratorio del bebé. No olvidarse que eso puede alterar el patrón respiratorio. La hipocalemia no puede ser corregida antes, no puede ser corregida sin antes la hipomagnesemia haya sido corregida. Entonces eso es bien importante, no olvidarse de pedir magnesio.
La hipermagnesemia neonatal, más bien hay un antecedente de administración de sulfato de magnesio a la madre con frecuencia. Cuando les ponen eso, más frecuentemente en la parte de cuando hay preeclampsias, eclampsias, síndromes de Hell. Los signos de hipermagnesemia similar a la hipocalcemia. Tenemos la anorexia, la hipotonía, la hiporreflexia, la apnea, la hipomotilidad intestinal con distensión abdominal. Por eso yo les refería que cuando pasemos magnesio, tenemos que estar viendo la parte respiratoria. El diagnóstico de la hipermagnesemia, magnesio superiores a 2.3, electrocardiograma es acortamiento del QT. El tratamiento depende de la causa, hay que reducir la ingesta de gas, suprimir la administración de vitamina D. Si recibe tiacidas, deben ser suspendidas y administrar furosemida a 2 miligramos kilo, que va a aumentar la calciuria y realizar controles de hidratación y pérdidas de los electrolitos. Siempre instalar una vía intravenosa monitorizando los electrolitos, casos de apnea, usar ventilación mecánica, ¿sí? Eso es bien importante. Y algo que, perdón, que me referí. En las exsanguíneas transfusiones, cuando se las realiza, es decir, en los recién nacidos, que más los realizamos por la cuestión de la parte de las bilirrubinas, también podemos realizarlo solo en casos extremos cuando ya nos disminuye. Solamente ahí podríamos hacer. Y esto ya ha sido comprobado cuando se hace las exsanguíneas. Se ve que los niveles de magnesio no son similares a previo a lo que se hizo la exsanguínea. Dentro de esto vamos a hablar del último capítulo del día de hoy del módulo acerca de la insuficiencia renal en neonatología. Bien importante el desarrollo prenatal, ya hablamos de eso inicialmente. Pero algo que es importante es que la ecografía transabdominal nos va a identificar los riñones entre la semana 2 y 14. Va a haber una hiperecogenicidad córtico-medular homogénea. Y que esta diferencia córtico-medular de una médula hipoecogénica debe estar presente en la semana 18. La ecografía nos va a informar sobre el volumen de líquido, cómo está la nefrogénesis, que finaliza entre la semana 32-34 que hablamos. Eso es bien importante, cómo están los glomérulos, si hay una reducción o no, si hay agenesia, problemas renales. Ya hablamos acerca del bajo filtrado glomerular. Aquí es bien importante la presión arterial media baja, la elevada resistencia vascular renal. Y cuando la superficie de infiltración está disminuida, todo eso conlleva un flujo sanguíneo renal bajo. En cambio, la fisiología renal tenemos que solo reciben el 2 al 4% del gasto cardíaco en el tercer trimestre del embarazo y aumenta al 15 al 20% después del nacimiento por la caída de la resistencia vascular y la redistribución del flujo renal. La filtración glomerular es un aproximadamente, ya vamos a ver las tablas. En un recién nacido de 20 y a las dos semanas duplica 60-70, que ya habíamos hablado, y al año 100-110 hasta los 3 años. Es decir, entre 1 y 3 años va a alcanzar lo que es un adulto y en el recién nacido prematuro es menor. Como les decía, la admisión puede retrasarse 24-48 horas. Yo tomo como referencia 24. Si hasta las 24 horas no orino, algo está pasando. Dentro de la fisiopatología es bien importante la anoxia. Ver si es algo problema isquémico, tóxico, si es algo que afectó básicamente. Entonces, todos estos pasos en los cuales hay vasoconstricción, disminución del filtrado glomerular, el aumento de retención de agua y de cloruro de sodio, hace que el paciente nos pueda terminar en oliguria. La isquemia también es importante porque el aumento de los radicales libres y todo ocasiona un daño mitocondrial, la síntesis de proteínas se disminuye, el ATP, la bomba de sodio potasio se altera y ocasiona edema celular. Esto va a ocasionar, tenemos también que se aumente el calcio citoplasmático y mitocondrial. La bomba de calcio también disminuye. Siempre tenemos que estar pendientes de la activación de las fosfolipasas porque esto ocasiona que los ácidos grasos libres aumenten el calcio citoplasmático y mitocondrial y también el consiguiente daño a nivel de la mitocondria. ¿Dónde más se ha reportado esto? Sobre todo en los recién nacidos que ingresan a las UCI. Es donde más se ha diagnosticado. Un tercio de ellos son prematuros, pero es más frecuente en pacientes con asfixia severa. Sí hay factores genéticos, pero son muy pocos. Los factores de riesgo, sobre todo pacientes bebés prematuros, pacientes de extremadamente bajo peso al nacer, pacientes que tienen hernia diafragmática, pacientes que ingresaron a cuidados intensivos, pacientes con valores bajos de agua. Obviamente hay medicamentos que pueden causar daño al feto, por eso
Sabemos que los anhídrides no, porque van a dar un daño glomerular y tubular. Estamos hablando de fármacos y el embarazo. Los anhídrides igual. Uno de estos, tenemos la furosemida, va a retrasar la maduración del asa de Henle en menor número de nefronas. Y los antiepilépticos, esto es siempre importante, madre que toma anticonvulsivantes, siempre correnal al recién nacido, por el riesgo de que pueda haber una displasia renal multiquística. Eso es bien importante. Ya hemos hablado de esto. Hay varias causas de insuficiencia renal aguda en neonatos. Hay la prenatal, que puede ser el uso materno que hablamos. La renal congénita, estamos hablando de las agenesias, disgenesias, hipoplasias, los síndromes de poliquistos renales, el nefrótico congénito y la parte renal postnatal propiamente dicha. De acuerdo a la clasificación, parecida a la de los adultos, en prerenal, que es la más frecuente, 75-80%, la renal de 10-15% y la postrenal en un 5%. Es bien importante saber si el paciente en qué estadio está. Como sabemos, son pacientes neonatos que en cuadros de hipovolemia pueden hacer deshidratación, que es la causa más frecuente. Cuando hay poca ingesta, las pérdidas gastrointestinales, es decir, mucho vómito, pérdidas en tercer espacio. La sepsis es causa de insuficiencia renal preaguda. Las hemorragias, sobre todo en el síndrome de transfusión de gemelos, las hemorragias fetomaterna, los accidentes del colon, cordón, y algo bien importante, las hemorragias intraventriculares en los prematuros. ¿Qué más nos puede ocasionar? A nivel del corazón, en la persistencia del conducto arterioso, la coartación de aorta, la hipoxia isquémica y hablamos de la asfixia perinatal y todo síntoma que nos pueda provocar hipotensión, choque y la hiperviscosidad que hablamos en una diapositiva anterior sobre la policitemia. ¿Qué va a ocasionar a nivel, tenemos renal, qué puede también ocasionar esta insuficiencia? La necrosis tubular, tenemos la hipoxia y la isquemia, las toxinas, las enfermedades parenquimatosas renales, medicamentos, y hablamos del aminoglucósido, inhibidores de la ECA, medios de contraste. ¿Puede haber una transitoria? Sí. ¿Puede haber una vascular? Obviamente, cuando hay afectación de trombosis de las arteriovenas renales y medicamentos maternos que hemos hablado. Y postrenal tenemos aquellos que son congénitos, cuando es a nivel del aparato urinario, sea uretro, ureteral, vejiga, masa pélvica, cálculos, sobre todo en el síndrome de transfusión de gemelo, hemorragia fetomaterna y accidentes del cordón, las hemorragias intraventriculares, no olvidarse y la candidiasis renal, el gasto urinario. Ya hemos hablado que el paciente que caiga menos de uno y en un término, ya estamos hablando de oligodonuria en un prematuro menos de 0.5. Siempre hay que tener, en lo posible, tener un gasto urinario normal. Sí, eso es bien importante. Siempre hay que estar viendo a los pacientes con asfixia y todo. ¿Cuál es la clínica? Paciente hace edema, tiene anemia y hay hiper. ¿A qué refiero? Se eleva calcio, fósforo, potasio, magnesio y urea. Tiene arritmias. ¿Qué es importante aquí? La fórmula de la tasa de filtrado, tenemos glomerular. He puesto aquí las fórmulas tanto del índice de falla renal, también la fórmula de Schwartz, porque para diferenciar la parte neonatal. La parte que nos interesa es sobre todo la fórmula de tasa filtrado glomerular, que es la constante dividida para la creatinina plasmática. Aquí tenemos que los bajo peso al nacer utilizaremos constante de 0.33 y de los términos hasta el primer año de vida es de 0.45. Esta es la revisión de NeoReviews que encontraron en los recién nacidos, en los cuales encontraron que en la tasa de filtrado glomerular promedio tenemos de los 2 a 8 días en prematuros era de 11, luego a 20 y luego a 50. Si recordarán, en diapositivas anteriores yo les refería que iba aumentando de forma progresiva, que en el prematuro es mucho menos tasa de filtrado glomerular, pero a medida que va aumentando y ya va corrigiendo su edad, va adquiriendo valores prácticamente similares a los recién nacidos a término. Como referencia, yo les decía que más o menos entre los 12 meses hasta los 3 años, hablan algunos estudios, que ya se adquiere el valor prácticamente de la tasa de filtrado glomerular que será de adulto. En cuanto a la creatinina, esto sí hay muchas revisiones y todo. Ya vimos en una parte que la creatinina, cómo era el comportamiento inicialmente. Sin embargo, también hay unas tablas en las cuales refieren que los prematuros tienen
Valores un poquito elevados, pero están considerados normales, 0.77 a 1, de 23 a 26, de 27 a 29, 0.76 a 1, de 30 a 32, 0.7 a 0.8 y de 33 a 45, de 0.7 a 0.9. Si recordarán, luego la creatinina iba bajando hasta llegar a valores de inclusive hasta 0.2 y que después en la época de la pubertad iba a alcanzar valores similares a cuando ese es un bebé prematuro. Entonces, eso es parte del proceso de adaptación. También hay varios marcadores de función renal en el feto que se pueden asociar para un pronóstico favorable a partir de las 20 semanas de gestación. En la sangre fetal es la beta 2 microglobulina. En la orina fetal lo que se va a medir es igual los electrolitos, la osmolaridad, las proteínas, la cistatina C, la N-acetil beta glucosaminidasa. En el líquido amniótico lo que vamos a medir es la cistatina C. Entonces, eso también es bien importante, mediciones que se pueden hacer. Igual estos valores tenemos de cistatina C sérica, se hacen en los recién nacidos durante los primeros 10, 30 días de vida, de acuerdo a la edad gestacional, y de acuerdo a eso se va viendo en qué rango está. Es bien importante también medir la calciuria y la magnesura, igual está eso determinado por tablas, eso es bien importante. ¿Qué vamos a evaluar? Los índices urinarios. Sí, es bien importante saber que era una ira prerrenal de una ira intrínseca. Siempre hay que ver la osmolaridad urinaria. El valor de corte es 400, ¿sí? ¿Cómo está el sodio urinario? La relación de la urea. ¿Cómo está de la urea plasmática? ¿Cómo está el FENA? Esto es bien importante. El FENA, como yo les referí en el recién nacido prematuro, tiene valores más altos. Entonces, esto es aplicable más al recién nacido a término. El índice de filtrado de resistencia también es bien importante, ¿sí? Y también me he encontrado una revisión también dada por Drucker y Winner, en el cual ellos fueron midiendo y todo, cómo iba la cuestión de la osmolaridad urinaria y cómo iba el filtrado glomerular, que es más o menos parecido, cómo va aumentando y cómo va la osmolaridad. Entonces ellos van determinando que a medida que va aumentando ganada de peso, obviamente, va mejorando la diuresis, la osmolaridad urinaria va aumentando y el filtrado glomerular va incrementando. Entonces, estas tablitas son muy importantes para nosotros hacer una diferenciación. Tenemos de la una diferenciación, sobre todo tenemos de la parte de una insuficiencia renal aguda, tenemos prerrenal de una intrínseca. Aquí tenemos otro, en cambio, en el cual nosotros vamos a medir el sodio urinario con el FENA es bien importante, el índice de falla renal, el índice de resistencia es bien importante, de función renal, perdón. Dentro de la analítica es bien importante los estudios que tenemos del hemograma, ver cómo, si existe anemia o no, cómo está la coagulación, la urea generalmente está aumentada, la crea está aumentada de acuerdo a la edad, si tiene hiponormonatremia, hiperonormocalemia, si hay acidosis, si está el anión GAB está elevado, si hay hiperfosforemia, hipocalcemia, si hay hiperuricemia. El aspecto, sobre todo, hay que ver la orina, si es colúrica, si la densidad está elevada, nos va a indicar como una ira prerrenal, una glomerulonefritis, proteínas y hematuria mínima, una ira prerrenal o necrosis tubular aguda. Cuando hay proteinuria intensa o hematias dimórficos, una glomerulonefritis. Los cilindros es bien importante, también si son hialinos o hialinogranulosos, una insuficiencia renal aguda prerrenal. Y cuando hay granulosos hemáticos en la glomerulonefritis. Los índices diagnósticos que ya hemos referido y todo, aquí a añadir que se la diferencia en prerrenal, renal y postrenal, ¿sí? Es importante ver el sodio de la orina, cómo está el FENA, la osmolaridad y cómo están las relaciones creatinina-orina, creatinina plasmática, urea, creatinina plasmática y cómo está la densidad urinar. Siempre es muy importante el diagnóstico, la ecografía renal para ver morfología, forma, tamaño y si es que hay alguna obstrucción o dilatación. La ecografía Doppler igual para ver lo que es los flujos, si es que existen o no. También tenemos la gammagrafía renal para ver sobre todo el funcionamiento del filtrado glomerular. Siempre nos van a dar complicaciones, ya está pudiendo haber neumonías o derrames pleurales. Nunca olvidar las lesiones renales que pueden haber. Desde podemos encontrar hasta hemorragias, quistes, abscesos, cálculos, hidronefrosis. El esquema de diagnóstico es, miramos elevación de los productos nitrogenados, ¿sí?
y catalogamos si es una insuficiencia renal aguda, crónica o regularizada. Si son riñones pequeños con crea menor a 0,5 y creatinina previamente elevada, es crónica. Si son riñones pequeños pero crea mayor a 0,5 y crea previamente elevada, puede ser brote de enfermedad aguda o puede ser una ira sobre una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda. Si son riñones normales o grandes, crea mayor a 0,5 y crea previa normal, una insuficiencia renal aguda. Ahora, lo segundo es ver si es que es por obstrucción de vías. Si es normal, es una insuficiencia renal aguda, prerrenal o parenquimatosa. Veo los factores prerrenales, trato y ya. Si en cambio veo que no hay factores prerrenales, probablemente es una ira parenquimatosa, una insuficiencia. Si veo por la ecografía que está dilatada, más bien pienso en una insuficiencia renal aguda obstructiva. En la parenquimatosa voy a ver datos de enfermedad glomerulomelescular, si tiene es una ira glomerular o sistémica. Si hay datos de enfermedad vascular, es oclusión vascular. Datos de nefritis, ya tenemos una nefritis tubular intersticial. Si hay cristales o depósitos tubulares, es una insuficiencia renal aguda por esta causa. Si no tenemos ninguna de estas, quedaríamos en una necrosis tubular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Paciente, estamos sospechando en insuficiencia renal aguda neonatal, hacemos la ecografía, sondaje, vemos la sobrecarga hídrica, cómo está. Si hay respuesta, insuficiencia renal aguda prerrenal y damos tratamiento. Las famosas H que ya conocemos. Si no hay respuesta, ponemos diurético. Si hay respuesta, sabemos que es prerrenal. Si no hay respuesta, es una insuficiencia renal aguda intrínseca y vamos a tratar la causa. Si tenemos que la ecografía, hacemos la ecografía y sondaje y pensamos en una insuficiencia renal aguda postrenal, tenemos que dar el tratamiento hacia la causa. Importante. Complicaciones tenemos. ¿Cuál es la principal? Que pueden desarrollar la enfermedad renal crónica, ¿sí? Que la tasa de filtrado glomerular no se alcance a los valores sobre 100 que se deben tener a la edad de unos 3 años. Varios informes presentan que estos pacientes generalmente tenemos en estudios retrospectivos y todo. Deben ser evaluados siempre cada 3 meses, es decir, ahí debe haber un monitoreo constante. Siempre hay que advertir que incluso tenemos, si no hace una enfermedad renal crónica, puede tener un riesgo de enfermedad renal crónica, no en la etapa de lactante, sino más bien a largo plazo. Siempre tenemos que estar midiendo la presión sanguínea, desde estar monitorizados, siempre estar haciendo pruebas de casos que sean necesarios. Tratamientos, reposo, el control de signos vitales, el manejo de soporte de líquidos, el manejo nutricional y manejo de las complicaciones. ¿Cuándo haríamos una terapia de reemplazo renal? Es decir, por ejemplo, una diálisis peritoneal, sobrecarga de volumen de con signos de hipertensión arterial, o una enfermedad refractaria, tratamiento diurético asociado a insuficiencia cardíaca congestiva, la hiperpotasemia persistente mayor a 7 milicavalentes por litro, la acidez metabólica grave, ¿sí? Con un pH menos de 7,2, un bicarbonato menor a 12 que no responden, síntomas neurológicos graves, alteración del estado mental y las convulsiones. No olvidar el nitrógeno ureico en sangre mayor a 100 o 150, o un nivel inferior, pero que haya ascendido rápidamente, o cuando existe ya síntomas como temblores, vómitos y compromiso sensorial. Y el desequilibrio de calcio-fósforo cuando hay una tetania hipocalcémica. ¿Cómo es la prevención? Como hemos hablado, los factores de riesgo, evitar ciertos fármacos durante, tenemos el embarazo, toxinas, en la medida de lo posible. Siempre hay que asegurar adecuado gasto cardíaco, el volumen intravascular, la presión de perfusión y la oxigenación tisular. Eso es bien importante. Y controlar toda situación que se asocie a grave insuficiencia renal. El pronóstico. ¿Cómo está el pronóstico? Con estos pacientes prerrenal, el 20 a 52%, digamos que va generalmente bastante, bastante bien. Pero el problema más que todo de esto es de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, en donde pueden presentar complicaciones que prácticamente van al 54% al 80%. Obviamente las insuficiencias renales agudas secundarias a neoplasia también no son buen pronóstico en la etapa neonatal, a diferencia de que sea una insuficiencia renal aguda sin neoplasia. Entonces, todo esto es bien importante en el pronóstico.
Todo esto es variable. Obviamente todo esto va a depender de muchas causas. Primero, si es del niño prematuro, si el niño está asociado con alguna malformación cardíaca, alguna malformación renal, si el paciente está en ventilación mecánica, cuánto tiempo ha permanecido en el área de tu cuidados intensivos, si el paciente ha sido necesario politransfundible, si el paciente pasa con creatinas elevadas, si el paciente ha sido necesario darle terapia de reemplazo renal, todo esto, y si el paciente presenta hipertensión o secundaria a enfermedades autoinmunes. Todas esas tasas de mortalidad es variable, obviamente, pero todo paciente que ingrese a la terapia es un potencial paciente de mortalidad, no solamente llevada, tenemos por esta patología, por la insuficiencia, porque hace necrosis tubular, sino que es bien importante porque vienen todos los factores coadyuvantes y todo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, un paciente que entre a UCI, de entrada va a tener más del 50% si se acompaña de estas patologías y todo. Entonces, bien importante el estudio de estos pacientes. Con esto hemos terminado el día de hoy acerca de la parte de este módulo, que es bien interesante. Espero que hayan quedado claros varios puntos. Es un tema muy importante, muy bonito, porque es algo que estamos haciendo día a día, diario, en las unidades de neonatología, también en los hospitales, en los centros de atención primaria. Entonces, eso es bien importante. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, háganmelo saber. Entonces, hemos determinado el día de hoy de este módulo, que es bien importante, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo hacer una hidratación en un recién nacido a término y un recién nacido prematuro. Eso es bien importante, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos mirando el día miércoles con la parte del módulo de urgencias pediátricas, y el próximo día, lunes, estaríamos hablando del próximo módulo de neonatología, que vamos a hablar un poco de la parte ya neurológica, adentrándonos en ciertas patologías que presentan los recién nacidos. Que todos tengan una buena noche. Hasta luego.